Ya veo. El chico ha sido odiado toda su vida, ¿no? Hashirama frunció el ceño. Sarutobi y Jiraiya acababan de terminar de contar los eventos desde la Segunda Guerra Mundial y Shinobi, incluida la vida de Naruto en la aldea oculta en las hojas, los eventos de las otras guerras mundiales Shinobi, el ataque de Kyuubi, la masacre de Uchiha y la reciente invasión de Orochimaru a Senju. Hermanos, no hace falta decir que no estaban contentos con el comportamiento del pueblo que habían construido juntos. Es desalentador ver tal maltrato a un niño por algo que está fuera de su control. Su propio padre lo había convertido en el Jinchuriki con la esperanza de salvar la aldea, sí, poco después de tomar la decisión de conceder el último deseo de Minato, supe que era un error. Él creía que algún día, su aldea podría ver más allá del Kyuubi y tratar a su hijo de manera justa. Tal vez ese día sea hoy, pero no llegó lo suficientemente rápido como para dejar a Naruto sin cicatrices, dijo Sandaime entristecido. Tu sucesor debe haber amado verdaderamente a este pueblo, Hiruzen. La fe que puso en ellos y en su hijo dice mucho de eso, dijo Tobirama. Minato siempre decía, la sombra del fuego ilumina la aldea, Jiraiya sonrió al recordar a su alumno. Su destreza en el campo de batalla estaba en un nivel no visto desde su era senseis, comentó Sarutobi. Ciertamente. Convertirse en Hokage antes de los 30, llevar el ninjutsu del espacio-tiempo a alturas que nunca hubiera creído posibles, y el ingenio detrás de su Fuinjutsu y Rasengan sin duda lo convertiría en uno de los shinobi más poderosos que jamás haya existido, felicitó Tobirama. Y parece que su hijo está en camino de superar su leyenda. Sí, ahora que lo pienso, ¿cuáles son las habilidades de este joven Naruto? Preguntó Hashirama. Además de tener reservas masivas para un genin, probablemente más que las mías, tiene tres afinidades elementales y un taijutsu de nivel chunin decente sin mejoras, respondió Jiraiya. ¿Tres afinidades, eh? Reflexionó Hashirama. ¿Qué son? Viento, relámpagos y agua. El viento es más fuerte en este momento. Los relámpagos se acercan, pero el agua sigue siendo bastante terrible. El mocoso no puede producir suficiente agua para cepillarse los dientes sin un cuerpo de agua seca, bromeó Jiraiya. Ya veo. Tal vez, pueda ayudar con eso. Tal vez también pueda darle al chico una introducción al ninjutsu del espacio-tiempo, ofreció Niraime. Estoy seguro de que Naruto se sentiría honrado de aprender manipulación del agua y jutsu de usted, sensei, sonrió Sarutobi. Ahora, Jiraiya, ¿qué fue ese jutsu que Naruto usó para acabar con el ejército Oto? Todo lo que pude ver fue que estaba reuniendo una enorme cantidad de Wind Chakra. Así es, se llama Futon. Kaze Kamino Ikari, elemento de viento. Ira del dios del viento. Al reunir una gran cantidad de Wind Chakra para cubrir su cuerpo, puede moverse a velocidades inimaginables al combinar este jutsu con su técnica Shunpo mientras convirtiendo su cuerpo en un arma. Todo lo que toca básicamente se rompe en pedazos por Wind Chakra. Eso suena algo similar a la armadura de liberación de rayos del Raikage actual, pero en una escala mucho más destructiva. ¿Cuáles son los inconvenientes? Preguntó Hiruzen. Él no puede mantenerlo. En pocas palabras, el cuerpo de 12 años de Naruto simplemente no es lo suficientemente fuerte como para moverse a esas velocidades o lo suficientemente duradero como para soportar la presión de mantener esa cantidad de chakra del viento en la superficie de su cuerpo. Correcto, ahora, no puede sostenerlo por más de 3 minutos y eso lo está estirando. También se necesita más de un chakra completo de Kage para mantener el jutsu durante esos 3 minutos, respondió Jiraiya. Ya veo. La cantidad necesaria de manipulación de la naturaleza y chakra lo convierte fácilmente en un jutsu de rango S. Me gustaría que establezca restricciones sobre cuánto tiempo Naruto puede usar ese jutsu hasta que su cuerpo crezca lo suficiente, sugirió el profesor. Jiraiya asintió con la cabeza. Tan joven y ya es una gran técnica. Y todavía no domina el agua o los poderes del Kyuubi. En verdad, su potencial es aterrador, comentó Hashirama. Con mi hermano ayudándolo con Bateran Space Time Ninjutsu, tal vez yo pueda ayudarlo a entrenar sus poderes Biju. Ahora que lo pienso, ¿cuánto tiempo podremos permanecer en estos cuerpos, hermano?
Debido a que tenemos el control de nuestros propios cuerpos, podemos disiparnos en cualquier momento que deseemos. No sé ustedes, pero me gustaría entrenar al próximo portador de la voluntad de fuego antes de volver a morir, dijo el más joven. De los hermanos Senju respondió: yo también estoy de acuerdo, hermano. Cuanto más brillante sea el futuro para este chico, más brillante será el futuro para nuestro pueblo. Tal vez, es hora de que conozcamos al chico en cuestión, sugirió Asirama. Debería despertarse pronto. Mi clon revisó sus heridas. No tenía lesiones físicas, solo casos severos de fatiga muscular y agotamiento de chakra. La fatiga muscular probablemente lo mantendrá postrado en cama por unos días, pero el agotamiento de chakra debería ser curado ahora gracias a su inquilino, dijo Jiraiya. Muy bien entonces, vayamos todos a conocer a nuestro héroe, sonrió Sarutobi. La reunión del consejo puede esperar. Oye, Tobe. Levántate. Sé que estás despierto, ordenó Sasuke. Maldita sea. Un chico no puede descansar. Estoy tan cansado que ni siquiera puedo mover la cabeza para mirarte, respondió Naruto desde su cama de hospital. ¿Por qué estás aquí de todos modos? Pensé en decirte que mi misión fue un éxito. Gaara está retenido en el centro Anbu en este momento durmiendo. Según sus hermanos, no ha dormido en años, respondió el Uchiha. Probablemente estará fuera unos días para compensar el insomnio. Ya veo. Probablemente sea culpa de un sello de mierda. Suna no es exactamente conocido por su Fuinjutsu. Tal vez Jiraiya pueda arreglarlo cuando Suna venga a firmar un tratado de paz, se preguntó Naruto. Así que cuídate de explicarme cómo te las arreglaste para borrar un ejército completo de la faz del mundo y solo saliste de él con fatiga muscular y agotamiento de chakra, interrogó. Tal vez no quiero, idiota, sonrió la rubia. Pero después de una mirada momentánea entre los dos, cedió, manipulación de la naturaleza del viento a gran escala y unas pocas docenas de shumpos. Bueno, eso explica el destello blanco y naranja del que hablan todos los informes. ¿Cómo aprendiste la manipulación del viento y el rayo en un mes? Sasuke preguntó genuinamente curioso. Kage Bushin. Obtengo los recuerdos de cada clon después de que se disipa. Si 7 clones entrenan por un día, es el equivalente a entrenar por una semana. La boca de Sasuke se abrió un poco. ¿Crees que puedo aprender eso? Estimaría que cada clon costaría tanto chakra como 2 o 3 katon. Gokakyu elemento de fuego. Gran bola de fuego jutsus. PSH, desearía tener una cantidad ilimitada de chakra almacenada en mi estómago, se quejó el Uchiha. Tienes razón. No tengo ojos que todo lo vean, que puedan detectar genjutsu, que vean el movimiento en cámara lenta y que puedan copiar estilos de taijutsu, señales con las manos y ninjutsu. ¡Oh, qué suerte! Naruto se lamentó. HMPH, cállate, Tobe. Después de unos momentos de silencio, será mejor que nos hayan ascendido. Ambos ganamos nuestros partidos y jugamos papeles importantes en la invasión. Tal vez, honestamente, no podría importarme menos una promoción. Solo quiero volver a entrenar. Todavía tengo mucho que mejorar. ¿En qué más estás trabajando? Principalmente manipulación del agua. No puedo hacer water jutsus en absoluto a menos que esté cerca de un cuerpo de agua. Si intentara hacer uno en el estadio de examen Chunin, probablemente solo obtendría un charco de agua. Sasuke tuvo que sonreír ante la última parte. Después de pensar para sí mismo, preguntó de mala gana. Ya que se supone que debes ayudarme, ¿tienes algún consejo para mí? Se sentía tan raro pedirle ayuda a Naruto. Hay muchos usuarios habilidosos de Art Jutsu en Konoha, comenzando con nuestro propio sensei. Dado que él también tiene el Sharingan, probablemente tendrá una forma única de ayudarte en ese sentido. Deberías pedirle a Gai pesos para comience su entrenamiento de Taijutsu. Y para la capacidad de chakra, intente trotar mientras camina en el agua durante 1 o 2 horas todos los días. Luego avance hasta trotar contra la corriente de un río y, finalmente, hasta una cascada, sugirió la rubia. El Uchiha gruñó su habitual respuesta evasiva, pero en el fondo estaba contento de que Naruto le hubiera dado un consejo tan útil y no lo hubiera ridiculizado por pedir ayuda.
Voy a buscar a Kakashi. Con suerte, él puede ayudarme a empezar con Dotón. Más tarde, Tobe. Y será mejor que te recuperes pronto. Todavía tenemos que terminar nuestra pelea. Sí, lo que sea, teme, gruñó Naruto tratando de volver a dormirse. 10 minutos después, Naruto se despertó con un golpe en la cabeza. Lo primero que vio fue a Jiraiya parado sobre su cama con una sonrisa en su rostro. ¿Qué demonios eres, Eni? Pequeño mocoso. Ni siquiera tu papá me llamó así. Tobirama levantó una ceja divertido hacia Sarutobi, Erosenin. El Sandaime simplemente puso su rostro entre sus manos y sacudió la cabeza mientras Jiraiya y Naruto continuaban discutiendo. Naruto, puedes discutir con Jiraiya más tarde. Hay dos personas aquí a las que les gustaría conocerte. Ante esto, Naruto miró a las otras dos personas en la habitación. ¿Quiénes son? Idiota. ¿No conoces a los dos primeros Hokages de tu pueblo? Preguntó Jiraiya. Oye. No es mi culpa que la academia fuera aburrida y la gente me odiara. Además, ¿cómo pueden ser los dos primeros Hokages? Se ven más jóvenes que Jiji, replicó Naruto. Sí. Mi estudiante Orochimaru los devolvió a la vida usando un jutsu prohibido. Deseaban ver al salvador de la aldea. Además, Hashirama aquí está muy familiarizado con tu carga, respondió el anciano Hokage. No es broma. Odio sus estúpidos jutsus de madera, dijo Kurama. ¿Capturaste a Kurama con tu Mokuton? Preguntó Naruto. ¿Kurama? ¿El Kyuubi tiene un nombre? Preguntó Hashirama. Sí. El Kyuubi es un título, no un nombre, respondió Naruto. Supongo que aprendes algo nuevo todos los días. Mi esposa fue la primera Jinchuriki de Kurama y nunca aprendió su nombre, respondió el Shodaime. Los ojos de Naruto se abrieron ante esa declaración. Entonces, ¿por qué quieren verme? No puede ser solo porque ayudé durante la invasión. De hecho, lo hay, respondió Jiraiya. Voy a estar fuera de la aldea durante unas semanas a partir de mañana. Entonces, supongo que puedes decir que encontré algunos reemplazos adecuados. Así es. Te ayudaré con la manipulación del agua y, si tenemos tiempo, una introducción al ninjutsu del espacio-tiempo para que eventualmente puedas suceder a tu padre. Mi hermano te ayudará a practicar el control del chakra de Kurama, sonrió Nidaime. Uf, no tengo ganas de tener que lidiar con Mokuton de nuevo después de todos estos años, murmuró el Kitsune. A Kurama no le gusta la perspectiva de tener que lidiar con Mokuton nuevamente después de todos estos años, se rió Naruto. Me imagino que a nadie le gusta la perspectiva de ser asfixiado por enredaderas de madera, reflexionó Sarutobi. Bueno, entonces, Naruto, ven a mi oficina mañana por la mañana. Tengo algo que darte y luego, Tobirama-sensei puede continuar y comenzar tu entrenamiento. Veamos. Tenemos alrededor de una hora antes de la reunión del consejo de hoy, ¿qué tal si inspeccionar el daño alrededor de la ciudad por el momento? Estoy seguro de que desea ver el estado de nuestro pueblo después de estar fuera tanto tiempo, ¿verdad, senseis? Los hermanos Senju asintieron, mientras que Jiraiya soltó una risita bastante perversa. Una hora más tarde, comenzó la reunión del consejo posterior a la invasión. Hiruzen, Kakashi y Hashirama estaban presentes. Sorprendentemente, Tobirama no estaba allí. Y Jiraiya estaba bien, Jiraiya. Probablemente estaba haciendo investigación. Shikaku, ¿podrías decirnos el estado de nuestras fuerzas y el daño a nuestra aldea? Preguntó el Sandaime. La anciana Nara sintió. Debido a que estábamos preparados para la invasión, pudimos mover con seguridad a casi todos los civiles a zonas seguras y solo sufrimos pérdidas mínimas de ninjas debido a la eficiencia con la que se eliminaron las fuerzas enemigas, dijo la última parte con un estremecimiento. Hubo algunos daños en los muros de la aldea, pero eso se puede reparar con algún tiempo. Hokage-sama, ¿es realmente sabio permitir que ese chico sea tan fuerte? Preguntó un miembro al azar del Consejo Civil. Tan pronto como terminó su declaración, experimentó una ráfaga de Ki Jin-Ten dirigida hacia él. Por última vez, Naruto no es el Kyuubi. Lo siento si tú débilmente no puede comprender eso, respondió Kakashi con dureza. Eso es correcto.
Los Jinchuriki no son lo mismo que el Bijuu sellado dentro de ellos. De hecho, el primer Jinchuriki del Kyuubi fue mi esposa, Uzumaki Mito. Y estoy seguro de que ella no era el Kyuubi reencarnado, Asirama. Dijo sorprendiendo a todos. El niño debe ser visto como un héroe. A menos de una hora de haber nacido en el mundo, se le encomendó la tarea de contener al más fuerte de todos los Bijuu. No pidió esta carga, pero la ha enfrentado por toda su vida y lo seguirá haciendo. ¿Mito-sama fue el primer Jinchuriki del Kyuubi? Preguntó Koharu. ¿Cómo es que nunca nos dijeron de esto? Sí, Mito selló el Kyuubi dentro de ella después de que lo liberé del control de Madara después de mi batalla final con él, respondió el primero. La razón para no decírselo a todos fue doble. Por razones de seguridad y el hecho de que muchos aldeanos creerían injustamente que ella era el Kyuubi. Creo que tomé la decisión correcta si el trato que todos le han mostrado al joven es una indicación. La sorprendente revelación de que el niño demonio que habían despreciado compartía la misma carga que la esposa de su fundador pesó mucho en la mente de muchos miembros del consejo. Continuando, creo que es hora de las promociones de Chunin. Propongo nominar a Uchiha Sasuke, Nara Shikamaru y Aburame Shino por su exitosa misión de someter a los hijos del antiguo Kazekage y evitar que participen en la invasión. También nomino a Uzumaki Naruto por sus esfuerzos para acabar con las fuerzas enemigas y la convocatoria de mi antiguo alumno. ¿Hay alguna objeción? Preguntó el tercero sabiendo que nadie se opondría a la promoción de Naruto ahora con lo que su sensei acababa de revelar sobre los antiguos Jinchuriki de Konoha. Todavía había algo de desacuerdo en los rostros de algunos de los miembros del consejo, pero no podían expresarlos sin parecer mezquinos y estúpidos. Ya que no hay objeciones, premiaré a estos prometedores genin más tarde. Por ahora, asumo que muchos desean saber cómo nuestros antiguos Hokage han vuelto a la vida. Sí, ¿cómo estás viviendo de nuevo Shodaime Dono? Preguntó Danzo. Parece que fuimos devueltos a la vida mediante el uso de la técnica Edo Tensei de mi hermano por parte de un antiguo alumno de Hiruzen. Fue gracias al trabajo de otro de los alumnos de Hiruzen que ya no estábamos bajo su control, respondió Asirama. Tal vez cuando lleguen mi hermano y Jiraiya, podamos obtener respuestas sobre cómo sucedió todo esto. Después de que Orochimaru descubriera que devolver la vida a nuestros antiguos Hokages era una mala idea, se vio obligado a retirarse. Dejó atrás a sus cuatro guardaespaldas de élite apodados de Soundfour. Los cuatro están siendo interrogados actualmente por Ibiki y Anko por cualquier información útil que puedan tener sobre el funcionamiento de mi estudiante rebelde, respondió Hiruzen. ¿Y el destino de los hijos del Kazekage? Danzo presionó. Resulta que mi estudiante murió y se ha estado enmascarando como el Kazekage por un tiempo. Como tal, Suna ha negado gran parte de la responsabilidad por su invasión. Después de que las cosas se calmen en Suna, enviarán una delegación para negociar. Antes de que Danzo pudiera responder, la puerta de la sala del consejo se abrió. Y Tobirama entró en la sala del consejo arrastrando a un Jiraiya ensangrentado, maltratado e inconsciente detrás de él. Estaba caminando por la ciudad y estaba a punto de llegar a esta reunión cuando noté que varias mujeres perseguían a tu estudiante y aparentemente estaba espiando en las aguas termales, Sarutobi, sonrió Tobirama. Ero Senin de hecho. Ante esto, el profesor emitió un gruñido de frustración y se golpeó la cabeza contra el escritorio. Por supuesto, Jiraiya tuvo que ser atrapado mirando a las mujeres mientras mi sensei miraba. Koharu, Omura, eres tú. Es bueno verte de nuevo, dijo Nidaime. Sí, también sensei, respondió Omura. Ante esto, Tobirama miró hacia el último miembro del consejo de ancianos con una mirada escrutadora, Danzo, eres tú. ¿Qué le pasó a tu ojo y brazo? Durante la Segunda Guerra Mundial y Shinobi, fui herido luchando contra Iwa, respondió de inmediato. Entonces, ¿por qué puedo sentir múltiples firmas de Sharingan de ti? Sus ojos se entrecerraron. Lo último que supe de Sarutobi, el único Sharingan que queda en la aldea pertenece a uno de los Genin que acaba de promover y ataque Kakashi, ante esto, el ojo visible de Danzo se abrió como platos. Maldita sea. Olvidé que Sensei era probablemente el mejor ninja sensor que jamás haya existido. Danzo, ¿cuál es el significado de esto?
gritó Irubzen. Todo lo que hago es por el bien del pueblo, respondió. Y con un movimiento de su mano, varios Ambu no identificados aparecieron ante él. Parece que tendré que mudar mi cuartel general. Mokuton. Moku Baindo elemento de madera. Atadura de madera. A medida que la técnica de madera se movía hacia el Ambu raíz, los vendajes de Danzo se rasgaron cuando sus células de madera vinieron a protegerlo de las propias Shodaime, que derribaron a los otros dos ancianos de la mesa. ¿Qué? Mokuton. Danzo, ¿cómo pudiste traicionar a Konoha de esta manera? Como he dicho, todo lo que he hecho ha sido para mejorar la villa, insistió Danzo. Kuchiyose. Gamaguchi Shibari invocación. Toad Moubin. Jiraiya gritó aparentemente recuperado de sus heridas a manos de la justa furia femenina. No hay forma de salir de esto, Danzo, ríndete. Rasengan. Dijo sacando a uno de los operativos de Danzo's Rod. Nunca. Raikiri cortador de relámpagos. Con Jiraiya, Sarutobi y los dos primeros Hokages distrayendo al Ambu raíz, el Tean Seven Honin pudo atacar a Danzo de frente. Con un golpe rápido, pudo cortar el brazo Sharingan de Danzo de inmediato. Sin su brazo derecho Sharingan y Uod Release, no tenía nada que pudiera evitar que el Mokuton Jutsu de Shodaime lo atara. Lleva a Danzo y su Rob Ninja a Ibiki y quítale el último ojo de Sharingan. Ordenó el Sandaime. Será ejecutado por traición. Irusen, ¿no crees que esto es un pequeño sarpullido? Preguntó Mura. No, he tenido suficiente de los esquemas de Danzo. Hace años, le dije que disolviera Rod, pero parece que entonces fue a mis espaldas. Y tuvo la audacia de experimentar en sí mismo con los ojos de Sharingan y las células de Ashibama. No, esto no es imprudente, debería haberlo hecho hace años. Creo que esta reunión ha terminado, tenemos cosas más importantes de las que preocuparnos, dijo un Jiraiya bastante perturbado. El resto del consejo solo pudo ascender y se movió para salir de la habitación. Horas más tarde, los Hokages, Jiraiya y Kakashi regresaron a la oficina de Sandaime para discutir el destino de Danzo Shimura. Sarutobi, ¿qué vas a hacer con Danzo? Preguntó Tobirama. Ha cometido muchos actos de traición en nombre de la seguridad de nuestro pueblo. ¿Lo ejecutarás? Me temo que tendré que hacerlo y de una manera rápida, dijo el anciano Hokage con voz adolorida. La única manera de que Danzo se haya salido con la suya con este nivel de traición es tener a varios de sus operativos en lugares altos en todo este pueblo. No puedo imaginar que Danzo o su robot estén felices de permanecer en prisión. E incluso si él ya no tiene los ojos de Sharingan que le robó a Uchiha muerto o las células de Sodaime-sama, sigue siendo una persona peligrosa para permitirle vivir. Intentará escapar de una forma u otra. Y cuando lo haga, intentará dar un golpe de estado o huirá del pueblo con sus fuerzas. Entonces parece que la mejor solución a este problema será eliminarlo. Qué desafortunado, nunca fue tan insubordinado cuando estábamos vivos, me pregunto qué cambió y lo llevó a hacer estos actos, pensó Ashirama en voz alta. Creo que todo esto comenzó cuando fui nombrado Sandaime Hokage por usted, Sensei, miró hacia Nidaime. Se pensaba que él mismo era mi rival en todo. Pero cuando me nombraron para este puesto, supongo que algo se rompió dentro de él y ha estado detrás de mi trabajo desde entonces. El hecho de que nunca disolvió oficialmente Rod solo prueba que planeó para un día tomar el título de Hokage usando tácticas clandestinas. Sí, el hecho de que le hayan reemplazado el ojo derecho destruido con un Mangekyō Sharingan es inquietante. No muchos Uchiha despiertan esos ojos malditos. ¿Sabes a quién le quitó los ojos? Preguntó el Nidaime. Sí. Sé exactamente a quién le quitó los ojos y por esa razón, personalmente tuve que destruir ese ojo en particular. Una vez perteneció a un joven llamado Shisui Uchiha, que era un prodigio que pocos rivalizaban. Su Mangekyō tiene un poder aterrador conocido como Kotoamatsukami. Esta técnica le permite al usuario entrar en la mente de una persona y manipularla brindándole experiencias falsas, haciéndola parecer como si estuviera haciendo cosas por su propia voluntad, respondió Sarukto. No es difícil ver por qué Danzo codiciaría ese ojo. Ese ojo explicaría cómo pudo salirse con la suya durante tanto tiempo, dijo Jiraiya. Es realmente un poder aterrador.
Y el hecho de que lo sacaron de entre los muertos es inexcusable. Te hace preguntarte si él tuvo algo que ver en su intento de golpe antes de que el joven Itachi interviniera, se preguntó el Sandaime. Espera. ¿El Uchiha planeó un golpe? Preguntó Kakashi. Sí, los Uchiha planearon un golpe por la forma en que fueron tratados. Muchos sospechaban de ellos porque solo el Sharingan podía controlar al Kyuubi. Traté de razonar con ellos antes de que fuera demasiado tarde, pero mis compañeros y Danzo pensaron que sí. Sería mejor simplemente destruir el clan en lugar de dejar que Konoha sufriera la guerra civil. Me imagino que Danzo esperaba que esta guerra civil le diera la oportunidad de tomar el título de Hokage. Podría desacreditarme diciendo que dejé que las cosas progresaran hasta aquí y si pudiera sofocar el golpe con su raíz, sería un zapato para Godaime. Pero Itachi se preocupaba demasiado por este pueblo como para permitir que tal cosa sucediera. En cambio, se encargó de lidiar con su propia situación. El clan solo perdonó a su propio hermano. Supongo que como no pudo hacer que comenzara el golpe Uchiha, decidió aprovecharlo al máximo cosechando los ojos de los difuntos, continuó Kakashi. Con ese hilo de pensamiento, no sería exagerado afirmar que él también ayudó a Orochimaru a llegar a esta aldea. Alguien tenía que ayudarlo a obtener el Adn de Shodaime-sama y Nidaime-sama, agregó Jiraiya. Y originalmente el plan de Orochimaru era sacarte a ti, Sensei, lo que significa que se necesitaría un nuevo Hokage después de que terminara la invasión. Sarutobi simplemente sacudió la cabeza con tristeza. ¿Cómo pudiste haber caído tan bajo, Danzo? Después de hacer estas cosas, creo que la única opción tiene que ser ejecutarlo rápidamente ya que no sabemos el alcance de su control sobre tus fuerzas, Sarutobi. Es probable que muchos de sus agentes estén planeando su escape incluso ahora, declaró Asibama. Sí, Danzo Shimura será ejecutado hoy al amanecer, declaró Sarutobi. Pero deseo estar presente en su ejecución. Como yo, dijo Tobirama. A la tarde siguiente, encontramos a nuestro héroe amante de las naranjas favorito todavía dormido en su cama. Sin embargo, a su lado estaba la tímida Yuga Hinata. Estaba en el hospital porque algunas de sus heridas se agravaron durante la invasión. Se le permitió irse hace unas horas, pero se había topado con la habitación del hospital de su enamorado y había decidido quedarse con él hasta que despertara para expresar su gratitud por lo que había hecho por Neji. Anoche, su primo mayor había venido a disculparse con ella por lo que había hecho. Aparentemente, su padre se había sincerado y le contó los hechos reales que habían causado la muerte de su padre. Fue una revelación sorprendente para Neji y se dio cuenta de que la mayoría de sus dudas sobre la familia principal eran simplemente conclusiones nubladas que hizo debido a la ira que sentía por la muerte de su padre. Neji dijo que después de golpear a Naruto en las manos, se dio cuenta de que el destino no existe. La gente tomaba sus propias decisiones en la vida como lo había hecho su propio padre. Ella, a su vez, le contó su sueño de volverse lo suficientemente fuerte como para reclamar el liderazgo del clan y acabar con el sello de pájaro enjaulado y reunir a ambas partes de la familia. No hace falta decir que Neji estaba conmocionado por su sueño y quedó absolutamente estupefacto cuando le pidió ayuda para hacer realidad este sueño. Pero al final, estuvo de acuerdo y los dos nunca habían estado en mejores términos el uno con el otro. Hinata se salió de su tren de pensamientos cuando vio a Sakura entrar en la habitación de Naruto. La chica de cabello rosa había salido casi ilesa de la invasión. Con Naruto ocupándose del ejército Oto y las invocaciones de serpientes, a ella y a muchos de los otros genin les resultó fácil evacuar a los civiles. Oh, hola Hinata. ¿Qué haces aquí? Sakura preguntó al notar a Hinata sentada junto a la cama de hospital de Naruto. Y yo estoy aquí para agradecer a NNN Naruto-kun por ayudar a mi primo Neji, tartamudeó. ¿Naruto ayudó a Neji? La chica de cabello rosa preguntó incrédula. Yo no llamaría a la paliza a Neji ayudándolo. NNN no, fue gracias a su derrota que Neji pudo dejar atrás su pasado, respondió Hinata tratando de deshacerse de su tartamudeo. No sería bueno para ella tartamudear frente a su enamorado cuando se despertara. Ah, ¿tú también estás aquí para verlo? Sí. No he podido ver a ninguno de mis compañeros de equipo desde las preliminares.
Sasuke-kun tiene una reunión con el Hokage pronto. Creo que será ascendido a Chunin. Ella gritó esa última parte. Entonces Naruto-kun también debería ser promovido por lo que hizo, declaró el Hyuga. Sí, debería. ¿Puedes creer lo fuerte que se ha vuelto? Ahora es más fuerte que Sasuke-kun. Naruto-kun siempre ha sido fuerte. Solo necesitaba la oportunidad de mostrarles a todos su fuerza, dijo sin tartamudear. Después de todo, fue Naruto quien la inspiró a esforzarse por volverse más fuerte. ¿Qué? Pero Naruto siempre ha sido el dobe de la clase, ¿cómo puede ser tan fuerte? Sakura casi gritó. ¿Pueden bajar el volumen? Estoy tratando de dormir aquí, gimió el ahora despierto Naruto. ¿Qué es lo que desean, muchachos? Preguntó sentándose. Oye. Lo mínimo que puedes hacer es ser un poco cortés. Vine aquí para ver si estabas bien, comenzó. ¿Quieres decir que viniste a verme solo después de descubrir que Sasuke-kun estaba ocupado con otra cosa, verdad? Naruto terminó. Sakura se sonrojó un poco, demostrando que las suposiciones de Naruto eran correctas. Entonces, ¿qué te trae por aquí, Hinata? Solo quería gracias por ayudar a Neji a lidiar con su problema de destino, Naruto-kun estaba tratando con todas sus fuerzas de no tartamudear esta vez. Y para asegurarme de que estabas bien. Bueno, si quieres agradecerme por darle una paliza, entonces de nada. Espero que te sientas mejor también, se rió entre dientes. Ahora, si me disculpan, quiero dormir, oh, Dios, espero no estar interrumpiendo algo, dijo una voz junto a la puerta. Fue la primera vez que el grupo notó a Temari Ozne-san en su presencia. De hecho, lo estás. Estás interrumpiendo mi sueño. ¿Ya te dejaron salir del interrogatorio, Temari-chan? Sonrió el Jinchuriki desde su cama. Ella ignoró el uso descarado del familiar honorífico, no teníamos mucha información útil. Aparentemente, mi padre ha estado muerto por varias semanas a manos de Orochimaru, se burló del nombre del asesino de su padre. Fuimos manipulados para unirnos a esta invasión. Espera. Tu padre estuvo en los exámenes de Chunin ayer. Sakura dijo en voz bastante alta. Fue Naruto quien respondió. Ese era Orochimaru disfrazado. Quería otra oportunidad para eliminar a su sensei. Espera, ¿cómo sabes eso? Ella preguntó. Ero Sennin sabía sobre la invasión por un tiempo. Es por eso que estábamos tan preparados. Honins, estamos listos para luchar contra los otros Sandisound Honins. Ero Sennin ayudaría a Hiji con Orochimaru mientras Sasuke incapacita a Gaara y yo elimino el otro ejército y la convocatoria de la serpiente de Orochimaru, respondió. Ero Sennin. Temari levantó una ceja con diversión. Es el ex compañero de equipo de Orochimaru y alumno de Hiji. Pero lo conoces mejor como Jiraiya de los Sannin. Naruto muestra un poco de respeto. Sakura gritó. Es uno de los ninjas más poderosos del mundo, no los llames así. Naruto ignoró su orden, ¿conoces esos libros pornográficos que Kakashi-sensei siempre lee? Jiraiya los escribió. Se inspira para esos libros al mirar a las mujeres en las aguas termales. También es conocido como el sapo sabio. Por lo tanto, él es Ero Sennin. El rostro de Sakura se puso rojo de rabia por las acciones bastante perversas de uno de los mejores de Konoha. De todos modos, ¿había algo que quisieras, Temari-chan? Sonrió cuando la ceja de Temari comenzó a temblar. Hubo un breve momento de incertidumbre en sus ojos hasta que los apartó. No. Puede esperar hasta que estés fuera del hospital, dijo al salir de la habitación. Bueno, eso fue divertido, pero empiezo a entrenar de nuevo mañana, así que les agradecería que me dejaran dormir un poco hasta entonces. Hablaré con ustedes mañana. Buenas noches, dijo ignorando por completo el hecho de que en realidad era la mitad de la tarde. Hola Sasuke-kun. ¿Cómo estás hoy? Preguntó el anciano Hokage. Estoy bien, dijo sentándose en la silla frente al Hokage. Supongo que hay algo de lo que querías hablar conmigo. Una mirada triste apareció en el rostro del Hokage, sí. Hay algo que quiero decirte. He cometido muchos errores en mi vida. Uno de ellos fue guardarle secretos a tu compañero de equipo Naruto. ¿Quieres decir que no sabías sobre el Kyuubi?
Veo que te contó sobre su carga, sí, hasta el día de tu graduación de la academia, Naruto no tenía idea de su carga. Toda su vida, ha sido odiado y rechazado, pero nunca supe por qué. Tal vez si hubiera sido más sincero con él, habría disminuido el dolor. Sasuke gruñó de acuerdo. ¿Pero qué tiene que ver esto conmigo? Te he llamado aquí hoy porque no deseo cometer el mismo error que cometí con Naruto-kun contigo también. Parecía que el anciano Hokage estaba envejeciendo cada segundo. Los ojos de Sasuke se abrieron, ¿qué secreto me has estado ocultando? Ayer, se descubrió que un miembro de confianza de nuestro consejo había cometido actos muy traicioneros contra nuestra aldea. No solo se implantó las células de nuestro Shodaime en sí mismo, sino que también se implantó 11 ojos Sharingan. Esos ojos provienen de los cadáveres de los miembros de su clan. Después de la masacre. ¿Qué? ¿Dónde está? Lo mataré. Sasuke gritó mientras salía de su asiento. Sasuke, tienes que aprender que la violencia y la venganza no siempre son la respuesta, dijo el Hokage con severidad. Pero él mató y profanó los cuerpos de mi clan. Apuesto a que algunos de esos ojos que tomó eran mis propios padres. No puedes seguir cediendo al impulso de la venganza. Y además, Danzo fue ejecutado hace unas horas. Sasuke se sentó después de escuchar que Danzo ya estaba muerto. ¿Entonces este es el gran secreto que has estado tratando de decirme? Sí, pero eso es solo una parte. El secreto que les voy a contar hoy es la verdad detrás de la masacre Uchiha. El Hokage hizo una mueca. ¿La verdad detrás de la masacre? Sasuke casi tenía miedo de preguntar. Sí. Danzo siempre ha estado en desacuerdo con la forma en que los cuatro grandes Kages han dirigido la aldea, especialmente yo. Ha estado tratando de conseguir mi trabajo durante varias décadas. De hecho, la única forma en que Orochimaru podría haber entrado en esta aldea no sería detectado si tuviera ayuda. Danzo sabía que mi estudiante descarriado no dejaría que la oportunidad de matarme se desperdiciara. Por lo tanto, si Orochimaru hubiera tenido éxito con esta invasión, Konoha estaría en ruinas y sin un Hokage, Danzo habría inmediatamente puse su nombre en disputa por el título y culpé a las enseñanzas de mis senseis y las mías por no haber hecho retroceder a las fuerzas de Otoizuna, dijo el anciano Hokage. Bajo tales circunstancias, habría sido demasiado fácil ganar el título. Lo entiendo. Es un traficante de guerra hambriento de poder. Pero, ¿qué tiene esto que ver con la masacre? Resulta que esta no fue su primera competencia por el poder. Estás diciendo que la masacre Uchiha fue otro de sus esquemas de poder. El último Uchiha leal casi gritó. El Hokage decidió que se necesitaban algunos antecedentes. ¿Qué sabes sobre el ataque del Kyuubi hace casi 13 años? Sasuke frunció el ceño. No estaba seguro de qué tenía que ver la carga de Naruto con su clan. No mucho. El Kyuubi atacó la aldea y muchos murieron. El Yondaime luchó contra el Kyuubi y murió sellándolo con Naruto. Sí, esa es la versión generalizada, asintió Sarutobi. Pero lo que muchos no saben es el hecho de que el Kyuubi se vio obligado a atacar nuestra aldea. ¿Qué podría controlar al Kyuubi? Preguntó Sasuke. Solo hay unas pocas cosas conocidas que pueden controlar al más poderoso de todos los Bijus. Dos de ellos se originan en Konoha. El primero es la habilidad Mokuton de Shodai que podría suprimir su poder. El segundo es el Mangekyo Sharingan. ¿El Mangekyo puede controlar al Kyuubi? Sí. Fue tu antepasado Uchiha Madara quien primero controló el Kyuubi y lo usó para luchar contra el Shodai, respondió Sarutobi. Naturalmente, se pensaba que los Uchiha posiblemente estaban detrás del ataque. Era la conclusión lógica ya que había muchos usuarios poderosos de Sharingan en la aldea y no era imposible que uno de ellos escondiera el Mangekyo. Después de todo, no uno sabía que tu hermano lo tenía antes de que él hiciera su hazaña. Entonces mi clan fue culpado por el Kyuubi. Sasuke apretó los puños. No necesariamente. Nunca hubo pruebas concretas de que alguien de tu clan realmente cometió el hecho, pero Danzo definitivamente lo puso en los pensamientos de muchos de nuestros aldeanos y ninjas. Como resultado, la gente desconfiaba de tu clan, pero por supuesto.
Nunca tomó ninguna acción directa contra tu clan, ya que tenían a tu compañero de equipo para enojarse, dijo con voz entristecida. Entonces, aunque no había pruebas concretas de que tu clan estaba detrás del Kyuubi, Danzo estaba seguro de que tu clan estaba de alguna manera detrás. Lo vio como una señal de que tal vez los Uchiha no estaban contentos con su posición en la aldea y querían más poder. Así que influenció a muchos ninjas y civiles en el consejo para que promulgaran ciertas medidas para tratar de vigilar a su clan. Entre ellos estaban la creación de un recinto del clan que estaba lejos de la aldea y restricciones más estrictas en la fuerza de policía Uchiha para vigilar en todos tus ninjas. Tu padre y los ancianos de tu clan odiaban quedarse fuera del circuito y sintieron que la aldea estaba tratando de asfixiarlos. Y en cierto modo, tenían razón porque Danzo comenzó a susurrar en los oídos correctos y presionar los botones correctos para suprimir su clan. Eventualmente, todo esto llegó a un punto crítico unos días antes de que ocurriera la masacre. Todo su clan finalmente se cansó del trato que Danzo, el ninja y los civiles les habían dado, por lo que planearon un golpe de estado. Eso es mentira. Mi familia nunca se rebelaría contra el pueblo, gritó Sasuke. Me temo que es verdad. De hecho, probablemente era el plan de Danzo desde el principio. En el fondo, él siempre había mantenido fuerte su Anbu raíz a pesar de que hace mucho tiempo le había dicho que disolviera su ninja. Deberías tú, si el clan se hubiera rebelado, la aldea se habría sumido en el caos y la guerra civil. Usando el hecho de que permití que ocurriera la guerra civil, tendría razones suficientes para tratar de acusarme desde mi asiento y usando sus agentes Rob, habría sido capaz de sofocar el golpe y declararse fácilmente el quinto Hokage. Pero Itachi no dejaría que eso sucediera. Sabía que si a tu clan se le permitía continuar con el golpe, significaría el comienzo de la Cuarta Guerra Mundial y Shinobi. Sabía que si Konoha, la más fuerte de las cinco grandes aldeas, disolverse en la guerra civil, sería una invitación abierta para que las otras cuatro grandes aldeas nos atacaran. No iba a permitir que su clan comenzara otra guerra mundial por el bien del poder. Y no iba a permitir que su clan arruinar su nombre en nombre de un golpe, por lo que hizo lo único que podría preservar la reputación de tu clan sin enviar al mundo al caos y la muerte. Tomó el asunto en sus propias manos. Itachi mató a los miembros de nuestro clan porque no quería que nuestro clan causara una guerra mundial. Sasuke no estaba seguro de lo que pensaba eso. Eso y él no quería que el clan fuera conocido para siempre como el clan que intentó un golpe y terminó destruyendo todo el mundo shinobi con él. También sabía que si la rebelión hubiera estallado, Danzo habría podido fácilmente para hacerse cargo del título de Hokage y llevar a la aldea a la ruina. Entonces, para preservar la reputación de tu clan y salvar la aldea, sacrificó su propia libertad y su propia humanidad para masacrar a su propio clan, finalizó Sarutobi. Por ahora, Sasuke estaba llorando. Entonces, ¿por qué me dejó con vida? ¿Por qué te amaba más que a cualquier otra cosa? Pase lo que pase, no podía permitirse matar a su propio hermano. Así que resolvió darte todo para que pudieras reconstruir el clan Uchiha y salvarlos de su oscuro pasado. Él dijo que lo odies, así tendrías una razón para hacerte más fuerte. Creo que esto tendría dos propósitos. Primero, le permitiría expiar sus pecados contra tu clan. Solo un Uchiha debería tener la capacidad de imponer el castigo sobre el asesino del clan Uchiha. Y segundo, te proporcionaría un legado noble para continuar con el nombre de Uchiha. Al derribarlo, fácilmente te convertirías en uno de los héroes más célebres de Konoha. Itachi buscó enterrar al Uchiha fechorías del clan bajo su supuesta traición y tu heroísmo. Justo después de que te sometió a Tsukuyomi, vino a mí y me rogó que te cuidara, que nunca te dijera la verdad y que te protegiera de Danzo. Sabía que al terminar el golpe, incluso antes de que comenzara, había destruido los planes de Danzo y, como resultado, atraerían su furia e ira. La única forma de vengarse de Itachi ahora que era un fugitivo era a través de ti. Pero Itachi se equivocó, ya que Danzo pudo salvar la situación reuniendo todos los ojos Sharingan de los miembros de tu clan muertos, incluido el ojo Mangekyo Sharingan del mejor amigo de Itachi, Shisui. Pasó mucho tiempo antes de que alguien volviera a hablar. ¿Por qué decidiste decírmelo?
Itachi no quería que lo supiera, así que ¿por qué decírmelo? Finalmente preguntó el último Uchiha con lágrimas en los ojos. Cometí el error de no decirle a Naruto su carga hasta que fue demasiado tarde. Hacer esto le hizo sufrir mucho más de lo que necesitaba. No volveré a cometer ese error. Te lo digo ahora porque espero salvar a ambos. Tú y el dolor de tu hermano. Lo más probable es que tu hermano desee morir por tu mano para expiar sus pecados. Y no puedo dejar que sueñes con matar a tu hermano sin saber por qué hizo lo que hizo. Ambos habéis sufrido demasiado. A manos de Danzo para que en buena conciencia te dejes seguir sufriendo. ¿Es cierto que detuviste a todo un ejército por tu cuenta, Naruto-kun? Preguntó Aiyame. Naruto acababa de ser dado de alta del hospital, así que, naturalmente, fue a buscar un poco de ramen para librar a sus papilas gustativas del sabor de la malvada comida del hospital. ¿Sí? Soy increíble así. Naruto sonrió al terminar su sexto tazón de la comida de los dioses. Y más tarde hoy, empiezo a entrenar con el Nidaime. Aiyame tuvo que reírse de eso. Su hermano pequeño, que había sido odiado en todo el pueblo, finalmente había comenzado a ganar algo de reconocimiento en la ciudad. Sabía que lo tenías en ti. Ciertamente. Eres algo así como un enigma, Uzumaki Naruto, dijo una voz entrando al puesto de ramen y sentándose al lado de Naruto. Un tazón de miso ramen, por favor. Sabes, Temari-chan, pareces estar siguiéndome un poco. ¿Estás, tal vez, acechándome? Bromeó el Jinchuriki recogiendo su séptimo cuenco. No te halagues. Simplemente tengo algunas preguntas que necesito que respondas, respondió la princesa de Suna sin perder el ritmo. Ninguno dijo nada mientras esperaban que llegara la orden de Temari. ¿Por qué? Preguntó finalmente. Naruto simplemente levantó una ceja hacia ella y esperó a que continuara. Sé lo que hiciste durante la invasión. Y tengo una idea bastante clara de cómo obtuviste tal poder. Mi pregunta es ¿por qué no eres como mi hermano? ¿Fue porque no te odiaban? ¿Fue porque a la gente le gustaba? ¿Era porque la gente te respetaba? ¿Por qué? Sonaba casi desesperada por saber la respuesta. Según lo entendí, tuve bastante suerte. El sello de tu hermano era bastante defectuoso. Permitió que su biju lo influenciara, haciéndole pensar que era tu madre. Mi sello fue hecho por Yondaime Hokage, quizás el mejor sello maestro de existir, dijo la última parte con orgullo. Decidió no mencionar cómo su sello excluía el Jin Chakra de Kurama al principio. Entonces, ¿fue solo la naturaleza de los sellos utilizados? Ella preguntó. No, parte de la razón por la que no me perdí en el odio que los aldeanos me pusieron fue porque encontré personas que realmente se preocupaban por mí, dijo. Pensó en su sacrificio para salvar su propia vida, la de Gigi e incluso la de Iruka-sensei. ¿Gente a la que le importaba? Sí. La única vez que casi cedía mi ira y odio, recordé a aquellos que se preocupaban por mí. Tu hermano necesita saber que todavía te tiene a ti y a tu hermano allí para él. Los ojos de Temari se abrieron ante eso. Sé que todavía te preocupas por él, incluso si le tienes miedo. No puedes renunciar a él. Necesitas hablar con él y demostrarle que te preocupas. Sé que crees que le has fallado y eso es todo. ¿Por qué te ves obligado a preguntarme por qué no resulté como él? El silencio de Temari era todo lo que Naruto necesitaba para saber que había descubierto toda su agenda. Una vez que se despierte de su siesta, quédate ahí para explicarle todo y si eso falla, envíamelo a mí. Lo aclararé, sonrió. No voy a darte las gracias, especialmente después de que me noqueaste durante la invasión. De hecho, me debes un combate, señor. Kamikaze. Viento divino, ¿eh? Naruto sonrió. ¿Ese es mi apodo en los libros de bingo? Aparentemente, Oto te tiene como kamikaze de Konoha. Pensaron que solo a través de la intervención divina Oto podría haber fallado en esa invasión. ¿Qué pasa con el libro de bingo de Suna? Bueno, dado que nos engañaron durante mucho tiempo, probablemente vamos a renegociar un tratado con tu pueblo. Entonces, no hay necesidad de poner tu nombre en el nuestro. En cuanto a los otros pueblos importantes, probablemente ni siquiera mira en tu dirección hasta que te encuentres con ellos. ¿Por qué eso?
francamente, nadie espera nada de un pueblo nuevo como Otto. ¿Pensarán que fue bastante tonto y ambicioso de su parte pensar que podrían derrocar a Konoha, especialmente si un genin eliminó a la mayoría del ejército? Kiri, Tsuchi y Kumo probablemente solo se burlarán del hecho de que acabaste con un ejército. Lo minimizarán diciendo que Otto es tan estúpido por tratar de invadir Konoha y débil por fallar tan miserablemente. Además, en realidad no luchaste contra ningún de lo mejor de Suna, por lo que no recibirás el respeto de ninguna de las aldeas principales. Ouch. No hay amor porque no eliminé a ningún ninja bueno. Oh, bueno, no es como si necesitara que me llamaran más la atención. Por cierto, ahora soy un Chunin. ¿Te ascendieron? Temari levantó una ceja. No veo un chaleco antibalas. Será mejor que lo haya hecho. Ninguno de los genin habría tenido una oportunidad contra mí. Debería conseguirlo la próxima vez que vaya a la oficina de Jiji. Un poco arrogante, ¿no? No es arrogante si es verdad, dijo terminando su último tazón de ramen. Bueno, tengo que volver al entrenamiento. Nos vemos, Temari-chan. No me llames así. Gritó al ver a su compañero rubio levantarse de su asiento y alejarse sin siquiera mirarla. Mientras lo observaba alejarse, no pudo evitar pensar en cuánto habían cambiado su vida los últimos días. Su pueblo y otro habían tratado de invadir otro. Su padre había sido manipulado, asesinado y utilizado. Y su hermano menor estaba durmiendo por primera vez en su vida. También pensó en cómo una cabeza de chorlito rubia había, aquí tienes, jovencita. La cuenta. El alegre y anciano chef de ramen la sacó de sus pensamientos. Gracias, dijo sacando su dinero hasta que notó algo peculiar en el ofensivo trozo de papel. Espera. ¿Cómo podría un plato de ramen costar tanto? Oh. Estabas comiendo con Naruto-kun. Como se fue primero, asumí que te dejó la cuenta para pagar, dijo simplemente. Se comió 23 tazones. Los ojos de Temari se desorbitaron ante eso. ¿Cómo pudo haber comido tantos tazones? ¿Cómo podría no haberlo notado comiendo tantos tazones? ¿Y le dejó la cuenta a ella? Naruto. Ella gritó. Naruto tuvo que sonreír. Kakashi le había enseñado el arte de saltarse la factura. Cuando vio la cascada del campo de entrenamiento 16, no pudo evitar preguntarse qué le depararía el Nidaime. Con suerte, podría aprender a comprender mejor la manipulación del agua. Mientras caminaba hacia la cascada, notó que faltaba el Nidaime. En su lugar estaba su hermano el Shodai. Y junto a él estaba un Anbu con cabello castaño. Pensé que se suponía que iba a entrenar con tu hermano hoy. Preguntó Naruto. Sí, bueno, resulta que Hiruzen necesitaba ayuda con la administración de la aldea. Las cosas no han sido fáciles desde que se descubrió que Danzo era un traidor. Así que mi hermano o yo iríamos a ayudarlo, dijo Shodai. Una risa nerviosa. No te gusta la política, ¿verdad? Declaró Naruto. Y simplemente le dejaste todo a él, ¿no es así? El hombre que se pensaba que había sido el ninja más grande que jamás haya existido simplemente inclinó la cabeza y suspiró. Mi hermano siempre fue del tipo serio, serio. La política y la administración siempre estuvieron en su callejón. Entonces, ¿quién es este tipo? Oh, cierto. Todavía no los he presentado. Este es Danzo. Él los ayudará en su entrenamiento con el Kyuubi, explicó el fundador de Senju. ¿Me va a ayudar? ¿Cómo? Una de las razones por las que Orochimaru huyó de este pueblo fue por algunos de los experimentos que hizo con niños. Uno de esos experimentos fue implantar algunas de mis células en estos niños secuestrados, tratando de obtener uno o más de ellos para obtener mi poder de Mokuton. Solo un niño sobrevivió, y este es él, Danzo. Pero por esta misión y su mano para entrenarte, será conocido como Yamato. Es un placer conocerte finalmente, Uzumaki-san, el Anbu enmascarado se presentó quitándose la máscara. Le ofreció su mano a Naruto. Aceptando la mano ofrecida, es un placer conocerte también. ¿Cómo va a funcionar esto entonces? Bueno, según tú, el Kyuubi puede darte libremente todo el poder que necesites.
Por lo tanto, vamos a dejar que intentes obtener la mayor cantidad de poder del Kyuubi como sea posible. El objetivo de este ejercicio es ver cuánto de su chakra puedes tomar antes de perder el control de ti mismo. Cuando pierdas el control, Yamato y yo estaremos allí para reprimirte, declaró el Shodai. ¿Y crees que esto eventualmente me permitirá dominar completamente el chakra de Kurama? Preguntó Naruto. En teoría, debería. Según la información de Jiraiya sobre el Jinchūriki actual, la cantidad de colas que tenga tu Bijū será más difícil de controlar. Cada cola representa básicamente un nuevo nivel de control que tendrás que alcanzar. Por lo general, tu Bijū pelearía contigo por el control, pero dado que ese no es el caso, eso debería hacer las cosas un poco más fáciles. Está bien. Suena bien. Comencemos, dijo Naruto colocándose en la posición del loto. Kurama, ¿estás listo? Siempre estoy listo, chico. Yo mismo estoy interesado en ver qué tan bien puedes controlar mi poder, dijo Kurama. No habrá sorpresas, ¿verdad? Tal vez, Naruto prácticamente podía sentir la sonrisa del nueve colas. Naruto decidió ignorar la vaga respuesta de su compañero a favor de la meditación. Después de varios momentos de concentración, una capa roja comenzó a envolver a Naruto. Detrás de él, una cola amenazante comenzó a formarse. Así es, Naruto. Sigue adelante. Intenta aprovechar la mayor cantidad de su chakra mientras mantienes el control. Asintiendo, Naruto continuó consumiendo aún más poder. Buscó en su subconsciente para llegar al de Kurama. Cuando rozó la mente de Kurama, sintió una enorme oleada de poder y una segunda cola. Bueno, eso no fue tan difícil. Eso es todo, Naruto. Sigue adelante, no tengas miedo de llegar tan lejos como puedas, alentó el Shodai. Naruto simplemente asintió diciéndole a su sensei presente que iba a proceder. Pero en realidad hacer progresos fue muy difícil. No estaba seguro de por qué de repente era mucho más difícil conseguir otra cola. Las dos primeras colas habían sido relativamente fáciles. Sabía que cada cola de control sería progresivamente más difícil, pero eso no explicaba por qué el nivel de dificultad de la tercera cola superaba con creces al de las dos primeras. ¿Había algo especial en la tercera cola? Probablemente lo había y Kurama estaba siendo todo un mocoso y reservado al respecto. Naruto suspiró mentalmente mientras continuaba sondeando el chakra de Kurama para obtener acceso al siguiente nivel de control. Fuera de su mente, tanto el Shodai como el Yamato comenzaban a preocuparse. Las dos primeras colas habían llegado a Naruto con bastante rapidez, lo que no era sorprendente ya que él y el Kyuubi estaban en términos bastante decentes entre sí, por decirlo menos, pero esta tercera cola estaba tardando bastante, lo que significaba una cosa. Si Naruto lograra esta tercera cola de control, probablemente proporcionaría un gran impulso en el poder. Entonces, ambos comenzaron a hacer los preparativos. Cada invocación de Bides Mokuton alrededor de Naruto está lista. No fue hasta minutos después que Naruto finalmente pudo romper la conciencia de Kurama y lo que sintió fue indescriptible. La oleada de poder era absolutamente embriagadora. Nunca había sentido nada parecido. Se sentía como si pudiera hacer cualquier cosa en el mundo. Fue la voz del Shodai lo que lo sacó de su trance nebuloso. Naruto. Naruto. Estás perdiendo el control. Concéntrate. No dejes que el chakra te controle. Contrólalo en su lugar. Y de hecho estaba empezando a perder el control. A medida que su tercera cola tomó forma, su chakra se volvió mucho más volátil. El suelo debajo de él comenzó a derretirse cuando entró en contacto con el chakra de Kurama. Ante esto, Naruto se tambaleó en su sentimiento de poder. Si llegar a la tercera cola fue difícil, mantener su poder fue casi imposible. Retener tal poder y tratar de controlarlo fue probablemente lo más difícil que Naruto había hecho. Estaba tomando hasta la última onza de fuerza de voluntad que tenía para mantener el control. Finalmente, Naruto pudo estabilizar la tercera cola. Una vez que pudo contenerlo todo, se sintió increíblemente tranquilo y sereno. No era el subidón de adrenalina de ser todopoderoso, pero de todos modos se sentía increíble.
Esa sensación de calma fue lo último que sintió al caer en la inconsciencia. Horas más tarde, Naruto despertó completamente exhausto y adolorido por todas partes. No fue tan malo como después de la invasión, pero seguía siendo bastante malo. Mientras miraba a su alrededor, notó que el sol había comenzado a ponerse y que él estaba apoyado contra el costado de un árbol bastante grande. Yamato y el Shodai probablemente lo apoyaron en el árbol para dejarlo descansar. Ah. Parece que te has despertado. ¿Cómo te sientes? Preguntó Yamato. Estoy bien en su mayor parte. Estoy bastante dolorido. ¿Tienes alguna idea de lo que sucedió cuando entré en forma de tres colas? Parece que la forma de tres colas posee un poder mucho mayor que las dos primeras formas de cola. Tu chakra era bastante manso durante esas dos formas, pero tu tercera forma era básicamente incontrolable. Sin embargo, no tenemos idea, respondió el Senju. Bueno, entonces, será mejor que le pregunte a mi inquilino. ¿Tienes algo que decir, Kurama? La última parte del mismo dirigida hacia su socio en el crimen. Usa mi chakra para hacer ese jutsu que tu padre copió de mi Bijudama bomba bestia con cola, fue todo lo que obtuvo como respuesta. ¿Jutsu copiado del Bijudama? ¿El Rasengan? ¿Por qué ese? Parecía que Kurama disfrutaba ocultándole secretos, por lo que la única forma de obtener respuestas sería siguiendo sus instrucciones, sin importar cuán seguro estuviera de que probablemente terminaría mal. Invocando el chakra de Kurama, preparó uno de los jutsu característicos de su padre. Se sintió bastante orgulloso de poder usar un jutsu tan infame. Por lo que él sabía, este jutsu todavía infundía miedo en los corazones de Iwa Shinobi. Menos mal que Iwa era demasiado arrogante para preocuparse de que Oto lo hubiera puesto en su libro de bingo como un genin de rango A. Cuando el orbe brillante por el que el Rasengan era conocido comenzó a formarse, notó algo impactante. Un Rasengan normal era de un azul cristalino brillante. Usando el chakra de Kurama, salió de un rojo sangre enojado. Cuando comenzó a aprender el jutsu, tuvo que usar un Shadow Clone para ayudarlo a controlar su increíble poder destructivo. Pero con el tiempo, su control de chakra había mejorado mucho, permitiéndole usar la brillante bola de destrucción con una sola mano. Pero en su mano en este momento no había una bola de destrucción ordinaria, esta era varias veces más destructiva y varias veces más difícil de controlar. Antes de que Naruto pudiera reaccionar, su Rasengan potenciado por Kyuubi explotó en su cara. La explosión resultante lo envió volando hacia atrás varios pies, haciendo una gran abolladura en un árbol que había golpeado. Hashirama y Yamato apenas habían podido usar Mokuton, Mokuhoeki elemento de madera, muro de bloqueo de madera para protegerse de la explosión. Kurama. ¿Qué diablos fue eso? Naruto gimió. En su cabeza, podía escuchar al temible Kyuubi riéndose sin comparación. Por supuesto, Kurama obtendría placer de su dolor. Después de que las risas se calmaron, Kurama comenzó a explicar. ¿Recuerdas cuando dije que cada Biju ofrecía diferentes poderes a sus Jinchuriki? Sí. Insinuaste que podrías haber tenido algunos poderes más además de la regeneración de chakra. Supongo que ese raro Rasengan rojo era otro de ellos. Adivinó. Sí. Como el más fuerte de los Nine Biju, he heredado algunos de los poderes más preciados de mi padre. Yo, y como resultado, tú, he heredado la habilidad de mi padre para usar la liberación Yin y la liberación Yang. En el estado de las tres colas, desbloqueaste el poder para usar la liberación Yin. A medida que aprendas a controlar más de mis colas, tu control sobre ese poder aumentará enormemente. En 6 colas, desbloquearás la liberación Yang. Y en 9 colas, puedo aprender a liberar Yin Yang. Naruto terminó por él. Cuando escuchó de Kurama que su padre, el Rikudo Sennin, había creado cuerpos físicos para él y sus hermanos Biju de la nada usando Yin Yang Release, sonaba increíble. Naruto no podía creerlo. Pero la posibilidad de tener el mismo poder que el dios de Shinobi lo estaba volviendo absolutamente mareado. Desafortunadamente, la risa bastante escandalosa de Kurama lo sacó de sus pensamientos. Como si pudieras tener Yin Yang Release. No. Ni tú ni yo podemos usar el poder de Dios. No soy el Jubi y no posees el Rinnegan.
no en Nine Tails, podré manifestarme físicamente. A través de tu cuerpo. A Naruto realmente no le gustaba que sus esperanzas fueran derribadas de esa manera. TSK. Lo que sea. ¿Qué hace Jinribis de todos modos? Jinribis es la energía espiritual que gobierna la imaginación. Puede usarse para crear formas de la nada. ¿Quieres decir que puedo crear cosas de la nada? Una vez más, Naruto se estaba poniendo bastante mareado. Sí. Con Jinribis puedes crear objetos inanimados de la nada. Pero Jinribis cubre una amplia gama de habilidades. Entre ellas está la habilidad de crear ilusiones que los humanos llaman Genjutsu e Iryo Ninjutsu, Ninjutsu médico. ¿Quieres decir que puedo aprender Genjutsu y Ninjutsu médico? Esa sensación vertiginosa estaba creciendo. No, probablemente nunca podrás usar Jinribis para nada más que crear objetos y jutsu como el Rasengan y tus clones. ¿Por qué no? Naruto gimió. Tenía muchas ganas de aprender esas ramas de jutsu. Es la misma razón por la que nunca pudiste hacer un simple Bushin jutsu. ¿Quieres decir que tengo demasiado chakra? Preguntó Naruto. No. Quiero decir que tengo demasiado chakra. Debido a que mis reservas de chakra son más altas de lo que puedas imaginar, no hay forma de que puedas tener suficiente control de chakra para hacer genjutsu o ninjutsu médico usando mi chakra. Entonces, ¿no hay forma de que pueda aprender ninguno de los dos? A medida que ganes más control sobre mis colas, tal vez puedas comenzar a usar tu propio chakra para la liberación yin y no el mío. Pero para entonces, tus reservas de chakra también habrán aumentado considerablemente y entonces estarás en esta misma situación. De nuevo, demasiado chakra y poco control. Irónicamente, debido a que yo, y eventualmente tú, tenemos tanto chakra, crear objetos inanimados en realidad te resultará muy fácil. Además, creo que la liberación Jin ayudará a aumentar el poder destructivo bruto del Rasengan y haz que tu Kage Bushin sea mucho más duradero. Eso es bastante impresionante. No puedo esperar para tratar de dominar esto. Crear objetos inanimados y aumentar el poder de su Rasengan y Kage Bushin no fue nada malo. Supongo que no sabes ningún ejercicio de control de Jin Chakra, ¿verdad? Como si necesitara tales cosas. No. Nací con este poder, así que nunca tuve la necesidad de aprender a controlarlo. Todo lo que sé es que tu control sobre la liberación Jin crecerá a medida que obtengas control sobre más de mis colas. Cualquier otra forma de aumentar su control mientras tanto tendrá que ser obra suya. Satisfecho con el conocimiento que se le otorgó, Naruto asintió. Está bien. Gracias por la ayuda, Kurama. Lo que sea, chico. Los poderes que te he regalado son increíbles, será mejor que no los desperdicies. Después de su conversación con Kurama, Naruto le contó a Shoda y Yamato sobre su nueva habilidad para liberación Jin. No hace falta decir que ambos estaban sorprendidos. Este nuevo desarrollo tendría que ser discutido con Sarutobi. Con las heridas que Naruto sufrió por el Jinribis Rasengan y el dolor que experimentó al controlar el estado de tres colas de Kurama, parecía que Naruto pasaría otra noche en el hospital, para su disgusto. Afortunadamente o desafortunadamente, se mire como se mire, su compañero de equipo melancólico vino a dejar su Chunin Flag Jacket. ¿Cómo diablos puedes estar de vuelta en el hospital después de dejarlo esta mañana? El Uchiha se burló arrojándole la chaqueta a su compañero rubio en la cama, sin importarle que pudiera haber resultado herido. Podría haberme excedido con mi entrenamiento. Descubrí una nueva habilidad que probablemente cambiará bastante mi régimen de entrenamiento. TSK. Solo tú, Tobe. Durante un tiempo, ninguno dijo nada. Pero desde el punto de vista de Naruto, podía ver que algo preocupaba a su compañero de equipo. Así que simplemente esperó a que su amigo dijera algo. ¿Alguna vez has sentido que toda tu vida era una mentira? Comenzó Sasuke. Sí. Dos veces, de hecho. Una cuando descubrí que era el Jinchūriki del Kyuubi y otra vez hace aproximadamente un mes. Otro momento de silencio ocurrió hasta que el último Uchiha leal volvió a hablar. Hoy descubrí que mi hermano masacró a mi clan porque los Uchiha estaban planeando un golpe de estado.
Sabía que una rebelión de los Uchiha provocaría una guerra civil en Konoha y probablemente incitaría a uno de los otros cuatro grandes pueblos a atacarnos, provocando así la Cuarta Guerra Mundial en Shinobi. Entonces, para salvar al mundo de un derramamiento de sangre innecesario y para salvar el nombre de nuestro clan, se encargó de matar a todo nuestro clan. Pero no importaba lo que pasara, no podía matarme. Aparentemente, amaba demasiado, mátame. Mi hermano ahora quiere que lo mate para que pueda traer la justicia sobre el asesino de Uchiha. En este punto, Naruto pudo ver que Sasuke estaba muy confundido. Sasuke le había confiado uno de sus mayores secretos: mi padre es el Yondaime Hokage, Namikaze Minato, el mismo hombre que selló el Kyuubi dentro de mí. Los ojos de Sasuke se agrandaron ante eso. Eso no era algo que él esperaba. Sin embargo, cuando lo pensó, tenía sentido por qué Naruto fue elegido como el Jinchūriki y no otra persona. Kami realmente debe odiarnos. Tal vez. Probablemente era cierto. Ambos tuvieron una suerte terrible. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? Honestamente, no lo sé. Mi vida tenía un propósito antes. Estaba destinado a matar a Itachi para finalmente poder vengar a mi clan. Ahora, no sé qué es lo que quiero hacer. Naruto podía decir que realmente estaba perdido. Tal vez, esa fue la razón por la que Sasuke lo buscó, por sugerencias. No lo sabrás hasta que te enfrentes a tu hermano de nuevo, dijo Naruto con firmeza. Hazte más fuerte. Hazte lo suficientemente fuerte para que finalmente puedas mirar a tu hermano a la cara como su igual. Cuando lo enfrentes, mantén tu mente abierta y escucha lo que dice y simplemente haz lo que tu corazón te diga que hagas. No era necesario decir nada mientras los dos nuevos Chunin recordaban cómo sus vidas habían cambiado tanto en el último mes. Fueron interrumpidos por dos gritos femeninos bastante fuertes. Sasuke-kun. Sakura e Ino gritaron corriendo a la habitación, casi derribando la puerta. Naruto tuvo que sonreír ante la situación de Sasuke. Literalmente podía ver una marca en la frente de Uchiha. Las alegrías de las fangirls. Sasuke-kun. Escuché que te ascendieron a Chunin. Sabía que podías hacerlo. Eres el Chunin más fuerte del mundo. Ino se rió. Hace un mes, Naruto se habría ofendido con ese comentario. Pero ahora, se encontró bastante divertido por la declaración de Ino. Fue bastante divertido verla engañarse a sí misma. Se rió para sí mismo mientras simplemente miraba a los ojos a Sasuke y levantaba una ceja. Ver el monte Sasuke estallar por la irritación y la ira también fue divertido. Sorprendentemente, fue Sakura quien fue la voz de la razón y calmó la situación. En realidad, Ino, creo que Naruto fue el genin más fuerte en los exámenes. ¿Qué? De ninguna manera. Sí, Naruto definitivamente está allá arriba ahora. Vi lo rápido y fuerte que era cuando venció a Neji. Pero Sasuke-kun aprendió la técnica más preciada de Kakashi. El Chidori. Eso significa totalmente, Ino divagó. TSK. El Dobe también conoce la técnica, gruñó el Uchiha. ¿Qué? ¿Tú también lo sabes, Naruto? Preguntó Ino con incredulidad. Abundaban las acusaciones. ¿Cómo es que no lo usaste entonces? Mejor aún, ¿cómo lo aprendiste también? El Dobe lo sabe porque Kakashi nos lo enseñó a los dos. ¿Y por qué no lo usó? Eso es bastante obvio. No lo necesitaba, respondió Sasuke. Esa fue probablemente la mayor cantidad de palabras que le había dicho a Ino hasta ahora en toda su vida. Además, solo uno de nosotros en esta sala está en los libros de bingo como una amenaza de rango A. Esta noticia impactó positivamente a Ino. Ella no podía creerlo. Naruto, el Dobe de la clase, en realidad estaba en los libros de bingo. Miró a Sakura en busca de confirmación. La pelirrosa asintió con la cabeza, Naruto derrotó a todo el ejército de Oto con su propio Ino. En el libro de bingo de Oto, lo llaman Kamikaze o Viento Divino de Konoha. Luego miró a Naruto, con bata de hospital y todo, con asombro. Incluso tenía un apodo genial también. Naruto se rió entre dientes, puso sus manos detrás de su cabeza y se recostó en su cama. La historia es que fue solo a través de mi intervención divina que la invasión fracasó.
aunque fue bastante arrogante de su parte creer que su invasión iba a funcionar de todos modos. Naruto simplemente le dio a Ino una sonrisa divertida mientras se retorcía bajo su mirada. Durante un rato, nadie dijo nada. Una vez más, fue Sakura quien rompió el silencio. Naruto, si no te importa que pregunte, ¿cómo te volviste tan fuerte? Preguntó Sakura con voz tímida. Naruto no estaba seguro si debía responder esa pregunta. Solo mírala y cómo hizo esa pregunta, estaba bastante claro que Sakura se sentía muy cohibida por sus habilidades como ninja. Sus dos compañeros de equipo habían superado con creces incluso su imaginación más salvaje. Habían mostrado grandes actuaciones en las finales del examen Chunin y habían prestado un gran servicio a la aldea por su participación en la invasión. Mientras tanto, ni siquiera había logrado salir de los preliminares y no había servido para nada en la defensa de Konoha aparte de ayudar a mover a los civiles rezagados. De hecho inadecuado. Naruto suspiró. Esta no iba a ser una conversación fácil de tener. El encuentro con Orochimaru en el Bosque de la Muerte realmente cambió mi forma de pensar sobre por qué me convertí en un ninja. Dime Sakura, ¿por qué quieres ser un ninja? Si es para impresionar a tu precioso Sasuke-kun, entonces probablemente deberías dejarlo ahora. Los tres casi morimos en el Bosque de la Muerte, Sakura. Si eso no te enseña sobre los horrores y rigores de ser un ninja, entonces no sé qué lo hará. La gente muere en esta profesión, Sakura. Si alguna vez esperas progresar en tu carrera, también se espera que mates gente. Oye. Eso no es justo. No puedes simplemente pisotear a Sakura, y no trató de defender a su amiga. No. Naruto tiene razón. Si no tienes una buena razón para ser un ninja, entonces no hay forma de que puedas soportar los desafíos que vienen con nuestro estilo de vida, interrumpió el Uchiha. ¿Oh, sí? ¿Cuáles son tus razones para ser un ninja? Exigió. Era bastante sorprendente que le gritara a su precioso Sasuke-kun de esa manera, pero los dos nuevos Chunin sospecharon que era porque sus razones para ser ninja eran al menos en parte similares a las de Sakura. Probablemente tampoco apreciaba sus razones para ser una ninja para ser vista como una tonta. Soy un ninja por lo que le sucedió a mi familia. Me esfuerzo por ser más fuerte para finalmente encontrar un cierre con lo que le sucedió a mi familia, declaró el Uchiha. Soy un ninja por los sacrificios que hice para poder estar aquí hoy, pensó Naruto de vuelta a sus padres. Y me esfuerzo por ser más fuerte para enorgullecer a quienes se preocupan por mí. Un día, superaré a todos los Hokages de este pueblo, dijo con los ojos vidriosos. ¿Ya no quieres ser Hokage? Sakura cuestionó. Naruto solía gritarle al mundo que quería a Hokage, pero ahora, no sé si alguna vez podría ser un Hokage para este pueblo después de todo lo que me ha pasado en mi vida. Veremos en unos años, respondió. Sakura e Ino parecían sorprendidas por lo rápido y cuánto había cambiado Naruto. El Naruto de hace un mes era una persona totalmente diferente a la que estaba sentada frente a ellos hoy. Tal vez, era hora de que también hicieran un examen de conciencia y cambiaran. Pronto, la enfermera vino a decirles a los invitados de Naruto que las horas de visita habían terminado. Cuando cada invitado salió de la habitación, todos reflexionaron sobre las palabras pronunciadas dentro de esa habitación. Ino y Sakura comenzaron a cuestionar verdaderamente sus razones y su deseo de ser un ninja, mientras Sasuke pensaba en lo que le diría a su hermano cuando se volvieran a encontrar. Naruto, por otro lado, pensó por qué estaba entrenando tan duro. No quería que su sacrificio fuera en vano y quería enorgullecerlos superando todas sus expectativas. Pensando en el desarrollo de hoy y el descubrimiento de su nuevo poder de liberación Jin, sabía que probablemente debería cambiar su régimen de entrenamiento. El entrenamiento de manipulación del agua tendría que esperar. Explorar las posibilidades de Jin Release era una tarea mucho más intrigante que su Itón en este momento. Naruto pensó en las aplicaciones de Jin Release de Kurama. Si iba a usar Jin Release para llevar el Rasengan a un nuevo nivel y rendir homenaje a su padre, entonces estaba seguro de que también rendiría homenaje a su madre. Y sé exactamente cómo hacerlo. Él sonrió. Cuando Hiruzen y Tobirama fueron informados de la nueva habilidad de Naruto, naturalmente se sorprendieron.
liberación de Jin. La capacidad de materializar objetos inanimados usando solo chakra y nuestra propia imaginación. Además de eso, Naruto descubrió que Jin Release hizo algunas cosas increíbles con el Rasengan y con sus Shadow Clones. Descubrió que Jin Release Shadow Clones ya no podía disiparse con un simple golpe. Parecía que ahora requerían un golpe debilitante, paralizante o fatal para ser disipados. Pero eso no fue nada comparado con lo que Jin Release le hizo al Rasengan. Si golpeas un árbol con un Rasengan normal, se triturará contra el árbol dejando un agujero en la corteza del árbol de tamaño similar al Rasengan con el que chocó. El Jin Release Rasengan explotó al entrar en contacto con el árbol, sacándolo por completo, sin dejar rastros de corteza. Básicamente aniquiló el árbol. No hace falta decir que Naruto estaba absolutamente mareado con la anticipación del día en que podría dominar el Linton. Rasengan elemento Jin. Rasengan. Por el momento, el Jin Chakra de Kurama era demasiado caótico para hacer ese Rasengan en particular con una sola mano. Así que tuvo que volver a usar un Shadow Clone para crearlo. Si bien a Naruto no le gustó la idea de usar Shadow Clones para usar el Linton. Para promover su control de Jin Chakra, Naruto había estado tratando durante semanas de crear objetos inanimados. Fue mucho más difícil para Naruto de lo que pensaba anteriormente. Descubrió que los objetos más pequeños y precisos eran los más difíciles de crear. Su estrella de metal de cuatro puntas shurikens en realidad salió con bordes redondeados, no son las mejores herramientas en el campo de batalla. Por el contrario, descubrió que los objetos más grandes y menos imprecisos con una forma uniforme eran los más fáciles de crear. Fácilmente podría crear grandes rocas redondas. Debido a que Naruto canalizaba gran parte del chakra de Kurama cuando practicaba la liberación Jin, Yamato se convirtió en su principal supervisor de entrenamiento durante las primeras semanas después de descubrir la liberación Jin. Era más una precaución de seguridad que otra cosa. Hashirama, al parecer, no pudo escapar de los aspectos políticos de resucitar y se vio obligado a ayudar a Tobirama e Hiruzen en sus maniobras políticas después de que Danzo fuera expuesto como un traidor a la hoja. Esperaba poder elevar su control sobre Jin Chakra lo suficiente como para poder cumplir sus planes de honrar a su madre. A Kurama no le gustó lo que Naruto había planeado para honrar a su madre, por una buena razón. Pero incluso él reconoció que sus chakra chains eran útiles en la batalla y que, cuando se usaban correctamente, eran mortales. Hoy, Naruto, Sasuke, Shino y Shikamaru obtuvieron sus Chunin Flag Jackets y los 12 de Konoha les estaban organizando una fiesta en un restaurante de barbacoa local. Shikamaru tomó una siesta en la mesa, mientras que Shino y Sasuke ni siquiera se molestaron en tocar su comida. Naruto, por otro lado, estaba disfrutando mucho el cerdo a la barbacoa, gratis, por supuesto. Los genin restantes estaban bastante reservados a excepción de Choji, que estaba comiendo cerdo y Kiba estaba charlando con todos. Entonces, fue Inuzuka quien inició la conversación, «Oye, Naruto. ¿Qué diablos te pasó? ¿Cómo pasaste de ser el último muerto al más fuerte de nosotros aquí?» Siempre he tenido el potencial de ser genial en mí. Solo me tomó el bosque de la muerte para enfocar mi potencial, dijo Naruto crípticamente. ¿Qué potencial? ¿No mostraste ninguno cuando estuvimos juntos en la academia? Naruto pensó que tal vez era hora de contarles a sus amigos al menos uno de sus secretos. Dime. ¿Cuándo es mi cumpleaños? Oh, 10 de octubre. Hinata tartamudeó. Sí. ¿Hubo algo más importante que sucedió en esa fecha? Ante esto, Shikamaru se despertó de su siesta. Ya veo, eres el carcelero del Kyuubi, ¿verdad? Le preguntó a Naruto. ¿Qué? ¿El Kyuubi? Pensé que el cuarto Hokage lo había matado. Sakura preguntó asombrada ante tal revelación. No puedes matar a una masa consciente y viva de chakra, simplemente dijo Naruto. Soy lo que se llama un Jinchuriki. ¿Jinchuriki, el poder del sacrificio humano? Preguntó Shikamaru. Naruto simplemente asintió. Problemático, siempre supe que eras diferente a todos los demás y asumo que el Kyuubi es la razón por la que todos los civiles prefieren ignorarte y mirarte, ¿verdad? Ah, así que también te has dado cuenta de eso, ¿no?
Esas miradas eran mucho demasiado odiosas para que alguien se hiciera una broma. Me di cuenta hace mucho tiempo de que debía haber una mejor razón para esas miradas que las bromas. Pero simplemente era demasiado perezoso para averiguar la razón exacta. Naruto, ¿es por eso que ya no quieres ser Hokage? Preguntó Sakura. ¿No quieres ser el Hokage? Preguntó Kiba. Solías gritarle a todo el mundo que serías Hokage. La mayoría de los genin allí miraron a Naruto con curiosidad. Hinata se entristeció cuando descubrió que Naruto había renunciado a su sueño debido a los aldeanos de Konoha. Ella pensó que el desprecio y la indiferencia de su padre y los ancianos del clan eran dolorosos, pero no era nada comparado con lo que había experimentado Naruto. Los pensamientos de Neji estaban en la misma línea. Parece que Uzumaki tenía razón en algo más que mi propio odio. Mi estatus como miembro de la rama ni siquiera se puede comparar con sus problemas. Lee y Tenten se entristecieron por haber ignorado el sufrimiento de Naruto. El trato que nuestros civiles te mostraron fue muy poco juvenil. Los otros genin novatos estaban avergonzados de sí mismos por dejar que Naruto pasara solo por todo ese dolor. Y ahora, el pueblo le había hecho renunciar a su sueño. Choji incluso había dejado de comer. Sí, realmente ya no puedo verme a mí mismo como Hokage. Incluso si me he ganado más respeto de la aldea con mis actos esta semana, todavía no confían en mí. E incluso si el día en que gane su respeto y la admiración llega a pasar, no sé si alguna vez seré capaz de perdonar al pueblo lo suficiente como para guiarlos. Todos podían entender su decisión, si fueran ellos, no sabían cómo saldrían. Entonces, si ya no quieres ser Hokage, ¿por qué estás entrenando tan duro? Escuché que Jiraiya de los Sannin te está entrenando, preguntó Choji mientras volvía a comer. Quiero enorgullecer a todos aquellos que se preocupan por mí. Quiero que sepan que sus sacrificios por mí no fueron en vano. Un día, superaré a los Shoda y Yondaime Hokages y me convertiré en el ninja más fuerte que jamás haya caminado. Las naciones elementales, dijo Naruto con esa mirada lejana de ojos vidriosos. Incluso Sasuke tuvo que levantar las cejas ante eso. El ninja más fuerte que jamás haya caminado por las naciones elementales, ¿eh? ¿De verdad crees que el doble de clase puede alcanzar ese nivel de poder? Había una clara falta de animosidad en sus palabras. De hecho, había una pizca de curiosidad. Naruto en realidad echó la cabeza hacia atrás contra su asiento y soltó una carcajada, no, teme. No sí, ¿cuándo? Naruto le devolvió la sonrisa. ¿Qué? ¿Cuándo? No puedes hablar en serio. El Shoda y el Yondaime son los dos ninjas más fuertes que jamás hayan existido. No puedes decir cuándo los superé. Kiba gritó. Para el Uchiha, sonaba como si Naruto pensara que estaba en camino de superar a su padre. Y parecía que definitivamente había algo que Naruto le estaba ocultando, solo había una forma de averiguar lo que estaba ocultando. Lucha contra mí, Naruto. Esto inmediatamente puso a todos nerviosos. Sakura recordó lo enojado que solía estar Sasuke cuando veía lo poderoso que era alguien más. Shikamaru y Shino no estaban seguros de hasta dónde llegarían los dos Tean Seven Chunin. Estos eran dos shinobi cambiados. No se sabía de lo que eran capaces. Todos los demás estaban bastante emocionados por la posibilidad de ver chocar a los dos más fuertes de su generación. Naruto simplemente levantó una ceja hacia Sasuke. La mirada fue devuelta del mismo modo por el Uchiha. Entonces, asumo que has aprendido una o dos cosas de nuestro sensei tuerto y quieres probarlas, ¿no es así? Ante el asentimiento de Sasuke, continuó. Y en el proceso, aprende lo que he estado haciendo bajo el Shoda y Hokage, ¿verdad? Espera. ¿Qué? ¿Cómo puedes aprender del Shoda y Hokage? Kiba gritó. Realmente no estoy aprendiendo nada. El Shodai simplemente me está ayudando a aprender a controlar el poder del Kyuubi. Realmente no obtengo ningún poder especial del Kyuubi. Todo lo que estoy haciendo es aumentar mis poderes actuales. Y además solo he tenido dos días con el tipo. Sasuke probablemente pasó semanas entrenando y aprendiendo con Kakashi-sensei, respondió Naruto. Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar? 15 minutos. No mutilar. No matar. La rubia asintió.
Shikamaru será el árbitro. Vamos al campo de entrenamiento 7, dijo levantándose. Hubo un acuerdo tácito entre los dos de que no se jugaría. Este fue un partido serio que fue para mostrar lo que habían aprendido, o en el caso de Naruto, lo que había mejorado, en las últimas semanas. Naruto sabía que Sasuke había seguido su consejo y comenzó un control de chakra más avanzado y tomó medidas para aumentar su velocidad, resistencia, capacidad de chakra y resistencia. Probablemente quería probar sus nuevas habilidades físicas contra su Shunpo. Shikamaru se interpuso entre ellos mientras el resto de los 12 de Konoha miraban desde un costado. Tienes 15 minutos. Sin mutilaciones. Sin asesinatos. Si creo que el partido se está yendo de las manos, lo detendré. Ahora, vamos. Naruto desapareció en un instante. Sasuke inmediatamente encendió su Sharingan. Con el Sharingan, Sasuke pudo ver los restos del chakra de Naruto. Si bien no podía ver exactamente dónde terminaría o haría el rubio a continuación, al menos podía decir en qué dirección atacaría. Con eso, pudo bloquear una patada entrante con su antebrazo. Aunque bloquear la patada dolió bastante ya que Naruto definitivamente golpeó más fuerte que él. Inmediatamente, Naruto volvió a desaparecer y Sasuke pasó a la ofensiva. Al ver que el rastro de chakra de Naruto se alejaba de él y se dirigía hacia un grupo de árboles, tomó Lightning Chakra en sus manos. Chidori Senbon. Mil pájaros Senbon. Dijo apuntando a donde pensó que Naruto volvería a ver. Naruto aparentemente había notado el contador de Sasuke porque cuando volvió a ver, ya tenía un jutsu listo. Futon. Shinkua elemento de viento. Ola de vacío. El futon jutsu descartó fácilmente al Senbon cargado de relámpagos que corría hacia Uchiha. Usando su entrenamiento al máximo, Sasuke pudo esquivar la ráfaga de viento. Ahora era definitivamente más rápido que Lee. HMM, una variación del Chidori, ¿eh? No está mal. Me gusta. Y definitivamente eres más rápido de lo que eras antes, Teme, comentó Naruto desde lo alto de la rama de un árbol. Todavía no has visto nada, Dobe, gruñó Sasuke. Espero que no, respondió la rubia. 5 sellos manuales después, futón. Daitopa elemento viento. Gran avance. Sasuke sonrió. Veamos si tengo esto abajo, pensó para sí mismo. Tigre. Liebre. Jabalí. Perro. El Uchiha golpeó sus manos contra el suelo. Totón. Doryueki elemento tierra. Muro de barro. Un gran muro de piedra se levantó del suelo para bloquear el jutsu entrante. Daitopa arañó fuertemente la pared, pero se mantuvo. Eso fue hasta que Naruto decidió golpearlo con una gran cantidad de Wind Chakra concentrado. Trozos de tierra volaron por todas partes mientras Sasuke se movía para evitar los escombros. Elemento tierra también, ¿eh? Y manipulación avanzada. Se supone que Doryueki es de rango B alto a rango abajo, dijo Naruto impresionado. Y realmente lo era. Solo habían pasado unas pocas semanas y Sasuke ya tenía suficiente control sobre la manipulación de la tierra para realizar un jutsu bastante poderoso. Sin el modificador de entrenamiento que tenía con Kage Bushin, la tasa de crecimiento de Sasuke fue bastante impresionante. Parecía que realmente quería poder finalmente verse cara a cara con su hermano para hablar sobre la masacre. Pero por otro lado, el control de Sasuke sobre la tierra era agotador. Naruto ya podía ver que la variación de Chidori y el muro de barro le habían quitado bastante, estaba respirando bastante fuerte y sudando bastante. ¿Tienes algo más, quieres probar? Preguntó Naruto. Sasuke sonrió con su característica sonrisa, de hecho, hay una cosa más que quiero mostrarte. Dijiste que has mejorado algunas de las técnicas y habilidades que ya tienes, bueno, digamos que hice lo mismo. Naruto observó cómo Sasuke realizaba 3 señales con las manos y Chidori cobraba vida. Segundos después, Sasuke continuó presionando más chakra en la técnica, cambiándola de blanco a azul. Ah, eso lo explica. Si tienes el control de la naturaleza requerido para hacer el Raikiri cortador de rayos, entonces ciertamente tienes suficiente control de la naturaleza para crear variaciones de Chidori. ¿Cuántas puedes hacer al día? Solo una vez al día hasta ahora, gruñó el Uchiha.
Este definitivamente iba a ser su último movimiento de la noche. Bueno, entonces, veamos qué puede hacer el tuyo, ¿de acuerdo? Naruto se hizo a un lado dándole a Sasuke un camino libre hacia los árboles detrás de él. Sasuke gritó y cargó hacia adelante. El suelo debajo del Raikiri comenzó a desgarrarse. Apuntando a la mitad de un árbol, Sasuke pudo cortar la corteza con facilidad. No hubo resistencia cuando el Raikiri partió el árbol en dos. Sin un centro, el árbol se derrumbó con un ruido sordo. Y con eso, Sasuke también se desplomó casi fuera de chakra. Los espectadores corrieron para ayudar a Uchiha a levantarse. Cuando Naruto se acercó a él, Kiba y Choji ya lo estaban ayudando a levantarse del suelo. ¿Sabes? A este ritmo, fácilmente podrías tener la fuerza del nivel de Jonin en unos pocos meses, comentó Naruto. TSK, todavía tengo que alcanzarte, murmuró el Uchiha. Si tengo razón, te las has arreglado para llevar la técnica que me enseñaste al siguiente nivel, ¿no? Muéstrame lo que le has hecho. Quiero ver cómo se compara con el Raikiri. Naruto inmediatamente supo que estaba hablando del Rasengan. Supongo que no estaría de más mostrarle el nuevo Rasengan. Muy bien, fue todo lo que dijo mientras caminaba hacia el tocón del árbol en el que Sasuke había usado el Raikiri. Mira de cerca, dijo mientras usaba su mano derecha para invocar un gran orbe azul de destrucción de alrededor de 8 pulgadas de diámetro. Rasengan. Gritó mientras lo golpeaba contra el tocón. El Rasengan se molió fácilmente en el tocón. El chillido cuando Chakra se encontró con el árbol fue doloroso. Después de varios segundos, Naruto lanzó el jutsu. Eso debería ser suficiente ejemplo de un Rasengan regular. Los otros Genin y Chunin además de Sasuke estaban absolutamente desconcertados. ¿Qué demonios fue eso? Ellos pensaron. Era Sakura quien sabía la respuesta. NNN Naruto, ¿no es el Rasengan? Esa es la preciada técnica de Yondaime. Naruto sonrió, sí. El Rasengan y el Irasin son las técnicas preciadas de Yondaime. Ero Sennin me enseñó esa. ¿Ero Sennin? Choji preguntó. Jiraiya de Sanin, también conocido como el pervertido más grande del mundo. Escribe los libros obscenos que Kakashi-sensei siempre lee. Y se inspira en ellos mirando a las mujeres en las aguas termales. Mientras las integrantes femeninas de Konoha 12 lloraban de indignación, Sasuke interrumpió. Muéstrame lo que has hecho con él. Muy bien, déjame mostrarte la diferencia de poder. Naruto se acercó a un árbol diferente y convocó a un Kage Bushin. Con su clon, pudo canalizar el chakra de Kurama en un Rasengan rojo sangre enojado. Si bien era un poco más pequeño que el Rasengan que acababa de mostrar, todos podían decir que este era mucho más poderoso solo por el siniestro poder que exudaba. Naruto corrió hacia el árbol y estrelló el Jinrilis Rasengan contra él. Inmediatamente, explotó al contacto. La fuerza de la explosión causó una gran réplica, derribando a todos sus compañeros de equipo. Cuando el polvo se disipó, Konoha 12 vio a Naruto parado junto a lo que quedaba del árbol. Todo lo que quedó fueron unas cuantas ramas sin hojas, la explosión debe haber volado las hojas. No había tronco del árbol. Aparentemente, este nuevo Rasengan había destruido el tronco del árbol. O para decirlo con mayor precisión, este Rasengan literalmente desintegró el árbol. TTT no queda NNN nada. Tenten lloró. ¿Qué diablos fue eso? Todos pensaron. En realidad no podían creer lo que veían. Ese nivel de destrucción fue increíble. Ese es un Rasengan impulsado por el chakra del Kyuubi, respondió Naruto a la pregunta no formulada. Muy bien. Ese es el final de nuestro programa, amigos. Llevemos a Sasuke al hospital para que lo traten por agotamiento de chakra. No necesito ir Dobe. Gruñó el Uchiha. Tal vez. Tal vez no. Pero quiero internarte en el hospital para poder molestarte tanto como sea posible mientras estás atrapada en la cama, sonrió. Al día siguiente, Sasuke y Naruto volvieron a su propio entrenamiento. Y el resto de los 12 de Konoha convocó una reunión oficial. El combate de exhibición entre Sasuke y Naruto realmente les había abierto los ojos. Los dos miembros masculinos del equipo 7 estaban dejando absolutamente al resto de ellos en el polvo y no podían aceptar eso.
Los 10 juraron volverse más fuertes para alcanzar a Uchiha y a Uzumaki. No iban a dejar que siguieran cargando solos con el peso de su generación. 2 semanas después, Naruto finalmente logró invocar las cadenas del chakra de su madre. Pero no tenía mucho control después de la convocatoria y el comando inicial. Por ejemplo, si convocó a las cadenas para atacar o atar un árbol A, eso sería todo lo que las cadenas podrían hacer. Las cadenas no podrían separarse del árbol A y atacar al árbol B si él quisiera. Kurama le dijo que en la flor de la vida de su madre, ella podía usar su propio chakra para manipular sus cadenas a su voluntad. Pasarían muchos meses o años más antes de que pudiera replicar esa hazaña, pero por ahora la invocación real era un logro en sí mismo. También había comenzado su entrenamiento en Suiton con Nidaime. A diferencia de su hermano mayor, Tobirama era bastante estricto. Hubo puntos de control estrictos que Naruto tuvo que aprender en su búsqueda para dominar la manipulación de la naturaleza del agua. Algunos de ellos eran simples y algunos de ellos eran absolutamente ridículos. Naruto tardó días en revertir el flujo de un río, y esto fue incluso con el uso liberal de Kagebushin. En serio. ¿Intentando cambiar el flujo de un río? Esto era casi imposible si alguien no se llamaba Senju Tobirama. Cuando Naruto le preguntó si era realmente necesario invertir el flujo de un río para aprender Suiton, Tobirama respondió que no. Pero luego, continuó diciendo que invertir el flujo de un río era el primer paso para hacer Suiton Jutsu solo con moléculas de agua en el aire, o como él lo llamaba, la manipulación perfecta del agua. Y como su estudiante, Tobirama no iba a aceptar nada menos que la perfección. Naruto estaba un poco molesto por lo ridículamente difícil que era el entrenamiento de Suiton al principio, pero finalmente lo entendió. Y su entrenamiento dio frutos. Ahora podía hacer algunos Suiton Jutsus muy poderosos en presencia de una fuente de agua y algunos menores en área sin una fuente de agua. Tobirama dijo que el ejercicio final para obtener la manipulación perfecta de Suiton era poder hacer que una gran cascada fluyera hacia arriba durante varios minutos. ¿Cómo diablos se suponía que iba a aprender a hacer eso? Al mismo tiempo que Naruto estaba aprendiendo Suiton, Tobirama y Naruto crearon clones de sombra para que Tobirama pudiera enseñarle a Naruto los conceptos básicos de Hikutan Ninjutsu Space Time Ninjutsu. Tobirama explicó que Hikutan Ninjutsu básicamente afectó el continuo espacio-tiempo. El ejemplo más común fue el uso de jutsus de invocación. Por ejemplo, usando señales con las manos y chakra, Naruto podría invocar sapos prácticamente de la nada. Tal invocación solo podría describirse como un tipo de manipulación espacial. A partir de cómo Hiruzen y Jiraiya habían descrito al Hiraisin dios del trueno volador, Tobirama teorizó que Hiraisin era en realidad una forma bastante avanzada de manipulación espacial y Fuinjutsu artes de sellado en su Hiraisin Kunai. Sin embargo, Nidaime no pudo describir cómo combinó a dos. Naruto anotó descubrir el Hiraisin como otra de las cosas en su lista de tareas pendientes junto con el control total sobre las cadenas de chakra de su madre, hacer el Rasengan de liberación Jin con una sola mano, aprender Fuinjutsu, tal vez aprender Kenjutsu y probar ese modo sabio. Jiraiya y Hashirama estaban hablando. Sea lo que sea lo último que haya sido. Pero todas esas cosas tendrían que esperar un poco. Ero Sennin acababa de regresar a la aldea después de averiguar qué estaba haciendo Orochimaru en Oto. Aparentemente, Snake Sennin estaba bastante angustiado por perder más del 80% de toda su fuerza ninja en la invasión de Konoha. Como resultado, Orochimaru tuvo que reponer sus fuerzas con bastantes mercenarios para evitar que Oto fuera un blanco fácil para otras aldeas. El sapo sabio también encontró información sobre el jutsu de inmortalidad de Orochimaru, como él lo llamó. Fue así como Orochimaru pudo cambiar su piel en su último encuentro. Para que el jutsu funcione, Orochimaru necesitaría un sacrificio real, lo que disgustó a todos los que escucharon esa información en particular. Su plan original obviamente era hacer de Sasuke su nuevo cuerpo para obtener el Sharingan. Con el sello maldito de Sasuke sellado 2 veces por Kakashi y Jiraiya, eso sería bastante improbable. La información recopilada de los espías sugiere que su próximo cuerpo posible sería un Kaguya.
El problema era que este Kaguya había contraído una enfermedad sanguínea fatal. Como resultado, Orochimaru estaba buscando a alguien o algo para curar a Kaguya de la enfermedad. En lo que respecta a Hiruzen y Jiraiya, solo había una persona viva que era capaz de curar esa enfermedad y esa era Senju Tsunade. Hablando de Tsunade, Jiraiya pensó que tal vez era hora de que Sarutobi dimitiera y que alguien más se hiciera cargo. Y ese alguien era Tsunade. Hashirama en realidad estaba bastante horrorizado con la idea. Cuando se le preguntó por qué, dijo que cuando Tsunade era más joven, la malquería e incluso le enseñó a apostar. Sarutobi y Jiraiya no estaban seguros de cómo reaccionar ante esa revelación en particular. No obstante, ya sea que Tsunade se convirtiera o no en Godaime, todos acordaron que, al menos, Tsunade debería salir de su depresión y regresar a la aldea. Y ahí es donde estaba Naruto en este momento y momento. En el camino con Jiraiya de Sanin en una misión para traer de vuelta a Tsunade. Entre las escapadas de Jiraiya para investigar en las aguas termales y la búsqueda de Tsunade, Naruto podía decir que iban a estar lejos de Konoha por un tiempo. Así que decidió trabajar en su manipulación de su Itón, la invocación de Chakra Chain y el Jinribis Rasengan mientras tanto. Habían pasado casi 2 semanas desde que Jiraiya y Naruto habían estado en el camino y no estaban más cerca de encontrar a Tsunade. Ya sea por el viaje constante del sapo sabio a burdeles y aguas termales, o porque encontrar un Sanin no fue fácil, Naruto no podía decirlo. Y ahí fue donde encontramos a Naruto hoy, acostado en la cama de una habitación de hotel sin rastro de su padrino. Fue sacado de sus pensamientos por un golpe en la puerta. Rápidamente se puso un par de pantalones y una camisa. Al abrir la puerta, vio a 2 personas de pie frente a él con largos abrigos oscuros adornados con nubes rojas. El más alto de los 2 tenía la piel de color azul claro, extrañas marcas en forma de branquias en la cara y una espada larga y ancha en la espalda envuelta en una tela blanca. El más bajo de los 2 tenía cabello negro y ojos rojos que mostraban al mundo su identidad, Uchiha Itachi. Un silencio bastante prolongado ocurrió entre los 3 shinobi. Fue el Uchiha quien habló primero. Hola, Naruto-ka. Lo siento. No hablo con extraños, ya sabes, todo el asunto de extraño, peligro. Que tengas un buen día, adiós. Sonrió cerrándoles la puerta en la cara. Los 2 miembros de Akatsuki miraron hacia la puerta en estado de shock. Itachi, ese mocoso acaba de cerrarnos la puerta. El hermano mayor de Sasuke parpadeó 1, 2 y 1/3 vez antes de girar la cabeza hacia su compañero. Creo que lo hizo, Kisame, incluso el siempre estoico e inexpresivo Itachi estaba sorprendido por la audacia de Naruto. El rostro de Kirin y Sinnin se contrajo de ira. Voy a matar a ese Gaki. Gritó quitándose a Sameada de la espalda para derribar la puerta. Un fuerte estruendo retumbó cuando la puerta que originalmente había estado allí se derrumbó en ruinas. Ambos miembros de Akatsuki miraron dentro de la habitación para ver a Naruto ahora completamente vestido saltando por la ventana. Un grito de Kagebushin no Jutsu. Se escuchó como varios cientos de Naruto aparecieron. Bueno, entonces. Parece que tendremos que separarnos para encontrar al verdadero Kisame, sugirió el estoico Itachi. Unos 10 minutos después, Itachi encontró a Naruto sentado en el techo de un burdel local. El rubio no dio ninguna indicación de que se fuera a ir. De hecho, parecía que lo estaba esperando. No pareces en absoluto preocupado de que te haya encontrado, comentó Itachi. Ero Sennin está abajo. Si es necesario, creo que soy lo suficientemente rápido como para pedir su ayuda antes de que me alcances, respondió la rubia. Ah, eso es probablemente correcto. Entonces, ¿por qué estás aquí? Cuestionó el Uchiha. Naruto respondió con otro, ¿ya hablaste con tu hermano? Sí tengo. Inicio del retroceso. Uchiha Itachi era una persona difícil de conseguir para mostrar sorpresa. Pero cuando capturó a Ataque Kakashi en su Tsukuyomi, definitivamente diría que estaba sorprendido. Kakashi continuó diciéndole que él, Sasuke, Jiraiya y los 2 Hokages revividos sabían la verdad sobre la masacre de Uchiha. Aparentemente, Hiruzen Sarutobi pensó que ya era hora de que se revelara ese secreto.
El hijo de Uite Fan luego le dijo que Sasuke se estaba entrenando en el suelo para el día en que pudiera mirarlo a los ojos, pelear a mismo nivel y hablar con él uno a uno. Itachi no pudo contener una sonrisa cuando Kakashi habló sobre el progreso que había hecho Sasuke y, lo más importante, cuando Kakashi habló sobre cómo había hecho un amigo en el Kyuubi Jinchuriki. Después de que le aconsejaran que se encontrara con Sasuke en la casa de su clan, Itachi dejó que Kakashi saliera de su Tsukuyomi. Kakashi estaría inconsciente por algunas horas, pero no habría daño mental. Itachi le dijo a Kisame que mantuviera alejado al Jonin frente a él, para que pudiera encontrar información sobre el Kyuubi. Sabiendo que Kisame no podía rechazar una pelea, sabía que los espadachines no resistirían la orden. Unos minutos más tarde, Itachi se encontró de vuelta en su antiguo hogar. Caminando dentro de las paredes, vio a su hermano tirado en el suelo inconsciente. Era muy evidente que estaba entrenando duro. Kakashi no había estado mintiendo. Itachi simplemente se sentó en la posición del loto frente a su hermano menor dormido. No mucho después, su hermano menor se despertó y vio a su hermano mayor sentado frente a él. Uf, Kakashi tenía razón, debería reducir un poco el entrenamiento, estoy viendo cosas, gimió pensando que su hermano mayor era una ilusión. No Touto. Soy muy real, dijo Itachi con un ligero toque de diversión. Inmediatamente, Sasuke se puso de pie en una postura defensiva. Los dos hermanos Uchiha se miraron fijamente durante unos segundos hasta que el hombro de Sasuke se hundió un poco. ¿De verdad mataste a todos porque íbamos a dar un golpe de estado? Preguntó. Entonces, el Sandaime te dijo la verdad, ¿por qué te lo dijo? Le pedí que nunca lo hiciera. Dijo que ya había cometido el error de ocultarle el secreto de Naruto, causándole más dolor y sufrimiento. Dijo que no quería cometer el mismo error conmigo. No quería verme completar la misión. Matarte y luego arrepentirse. También sintió que habías sufrido lo suficiente y no quería que siguiera sacrificándote por Konoha de esta manera. Y con Danzo ahora muerto, no había necesidad de mantenerme fuera del bucle. Ante eso, Itachi se había quedado en silencio. Itachi sabía cuánto había sacrificado por su hermano y por Konoha, pero nada de eso le molestaba en absoluto. De hecho, sintió como si su hermano y Konoha le dieran el coraje y la fuerza para seguir adelante con el sacrificio. Fue su mejor amigo Shisui quien le enseñó que la verdadera marca de un shinobi era proteger a su pueblo de las sombras como lo estaba haciendo ahora. Mi amigo Naruto me dijo que debería ser más fuerte. Me dijo que debería ser lo suficientemente fuerte como para mirarte a los ojos y hablar contigo como un igual. Solo entonces podría decidir qué hacer con mi vida, dijo Sasuke sacando a Itachi de sus pensamientos. Tu amigo es muy sabio. Sasuke asintió, puede que no sea lo suficientemente fuerte para enfrentarte uno a uno, pero aún quiero saber. Todavía quiero escuchar tu versión de la historia. Convirtiéndose así en el mayor traidor Uchiha a la aldea después del propio Madara. Mi plan era que algún día te volvieras lo suficientemente fuerte como para derrotarme para que pudieras revivir a nuestro clan y convertirte en uno de los héroes más grandes de Konoha en el proceso, dejando así que la historia de nuestra rebelión muriera conmigo. Ninguno de los hermanos dijo nada durante mucho tiempo. Observaron cómo el viento a su alrededor levantaba y movía las hojas. Desde la noche de la masacre, la ambición de mi vida era vengar la muerte de los miembros de nuestro clan. ¿Todavía deseas hacerlo? Preguntó Itachi. No sé, para ser honesto. Hace aproximadamente un mes, Naruto me tiró al suelo y luego me preguntó qué planeaba hacer después de que te matara. Y no tenía respuesta para él. Ahora, después de saber la verdad de por qué mataste a nuestro clan, ni siquiera sé si quiero matarte más. Siento que mi vida ha sido una mentira durante tanto tiempo. Mi vida solía tener un propósito, pero ahora ya no. Tu amigo es muy sabio. Él, sobre todo, sabría cómo se siente que te mientan toda la vida. TSK, solía ser el dobe de la clase, pero nuestro encuentro con Orochimaru realmente lo cambió, me dijo que hasta ese momento nunca reconoció el hecho de que él era el Jinchuriki del Kyuubi. No quería ser conocido como un sacrificio humano. Pero una vez que superó eso, pudo aprovechar al Kyuubi para volverse más fuerte, mucho más fuerte.
Sí. Escuché que él es el gen inclasificado en los libros de bingo de Otto. Todo un logro para alguien de su edad. Ustedes dos parecen cercanos, observó el hermano mayor. Simplemente encontramos puntos en común sobre el hecho de que Cami nos odia y ha maldecido nuestras vidas, respondió secamente el hermano menor. Itachi sonrió levemente por una fracción de segundo antes de que su rostro se volviera serio y estoico nuevamente. Debes saber que la organización de la que soy parte actualmente está detrás de Naruto y los otros Jinchuriki. ¿Qué? ¿Por qué? Sasuke gritó levantándose. No sé la razón, pero no puede ser buena. Los Akatsuki, como nos llaman, están compuestos por ninjas desaparecidos de rango S altamente calificados como yo. Orochimaru también solía ser parte de esta organización. Y su líder afirma ser nuestro antepasado Uchiha Madara. ¿No debería estar muerto? Preguntó Sasuke. Sí, es por eso que creo que está mintiendo acerca de ser Madara. Pero eso lo hace menos amenazante. Este Madara Otobi, como es su alias en estos días, fue la razón detrás del ataque Kyuubi hace tantos años. El Sandaime me dijo que algunos shinobi pensaron que un Uchiha con un Mangekyo estaba detrás del ataque, parece que tenían razón. Sí, el Mangekyo de Tobi le proporciona increíbles habilidades de Hikukan Ninjutsu, así como la capacidad de controlar el Kyuubi. No parece que te guste lo que está planeando. No lo sé. Después de que maté a los miembros de nuestro clan, él fue el primero en ofrecerme un lugar en Akatsuki. Por el bien de la aldea, no podía dejar que la oportunidad de espiar a una organización así se desperdiciara, así que lo tomó. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? No lo sé. Estaba planeando recopilar la mayor cantidad de información posible sobre Akatsuki, sus miembros y su propósito mientras esperaba mi momento para que te volvieras lo suficientemente fuerte como para matarme. ¿Qué vas a hacer tú mismo, Sasuke? Naruto va a necesitar toda la información que nos puedas proporcionar si tu organización lo persigue. Mientras sigas proporcionando esa información, realmente no puedo encontrar una razón para matarte. Hasta entonces, voy a conseguir más fuerte. Lo suficientemente fuerte como para vencerte no solo a ti, sino también a este Tobi. Y supongo que tendré que aprender algo de política también. El Sandaime me dijo que una vez que me convierta en un Jonin, podré retomar el asiento Uchiha en el Consejo Shinobi. Realmente no quiero lidiar con esas cosas, pero supongo que no tengo otra opción en el asunto. Itachi sonrió. Su hermano iba por el camino correcto. Pero había una cosa que Sasuke necesitaba ver. Sasuke, creo que mereces ver los momentos finales de nuestros padres, dijo Itachi desatando a Tsukuyomi por segunda vez hoy. Segundos después, Itachi salió del complejo Uchiha. Le había mostrado a su hermano menor la muerte de sus padres. La escena trajo recuerdos inquietantes para ambos mientras se derramaban lágrimas dentro del mundo de Tsukuyomi. El dolor y la pena de ese momento despertaron el Mangekyo Sharingan para Sasuke. Su Mangekyo constaba de tres elipses que se cruzaban y formaban una estrella de seis lados. Con el Mangekyo despierto, Itachi golpeó a Sasuke en la frente, como lo hizo muchas veces en el pasado, le dijo que continuaría haciendo todo lo que estuviera a su alcance para protegerlo a él y a Konoha y terminó con el Genjutsu. Esperándolo fuera de su recinto estaba el Sandaime Hokage, el hombre por el que tenía el mayor respeto. Itachi se arrodilló y se inclinó ante el profesor. Sandaime-sama, no puedo agradecerle lo suficiente por cuanto nos ha ayudado a mí y a mi hermano. No, Itachi. Soy yo quien debería agradecerte. Has sacrificado demasiado para proteger nuestra aldea. No necesitas seguir haciéndolo. No puedo seguir pidiéndote que sigas sacrificándote. No. Simplemente estoy haciendo lo que se debe hacer. Continuaré espiando a Akatsuki y continuaré pasando información a Jiraiya-sama. Por el bien de este pueblo y la paz de las llanuras elementales, debo continuar. Itachi simplemente dijo. Ya veo, dijo el anciano Hokage. Muy bien. Sé que cuando hayas decidido hacer algo, no puedo hacerte cambiar de opinión al respecto. Pero diré que con Danzo muerto, será muy fácil para ti regresar a este pueblo si alguna vez lo necesitas. Para regresar.
Eres mucho más valioso para la aldea, el mundo y, lo que es más importante, tu hermano vivo, Itachi. Recuerda siempre eso. Por supuesto. Gracias, de nuevo Sandaime-sama. Dile a mi hermano una vez que se despierte, que sus nuevos ojos le dan un gran poder, pero su vista se deteriorará cuanto más los use. Cuando llegue el momento, regresaré a la aldea para que podamos intercambiar ojos para curarnos de la ceguera. Sarutobi asintió. Lo haré. Probablemente deberías volver con tu compañero. Está haciendo un gran alboroto dentro del pueblo. Inclinándose por última vez ante el Hokage, Itachi desapareció en un asesinato de cuervos. Final de retrospectiva. Entonces, supongo que la charla resultó bien. Preguntó Naruto. Sí. Mi hermano ha ido por el camino correcto. Se ha liberado del odio que ha maldecido a nuestro clan durante tanto tiempo gracias a ti, respondió Itachi. No hice nada. Simplemente lo golpeé y le dije que era un idiota por ser un vengador como lo era, sonrió Naruto. Sin embargo, lo has ayudado y por eso te estoy eternamente agradecido. Puedo decir que eres fuerte, Naruto-kun. Muy fuerte. No tengo ninguna duda de que algún día superarás a tu padre. Así que antes de irme, tengo un regalo para ti, dijo creando una matanza de cuervos. Los ojos de Naruto se agrandaron. Antes de que pudiera reaccionar, el cuervo se abrió camino por su boca, casi asfixiándolo. ¡Qué mierda! Tosió. ¿Qué tipo de agradecimiento fue ese? Siguió tosiendo. Itachi sonrió. Ese cuervo en particular contiene el ojo Mangekyo de mi mejor amiga Shisui. Shisui soñaba con la paz para Konoha y, sobre todo, con la paz para todas las llanuras elementales. Eres el único digno de llevar su ojo. Eres el único digno de cumpliendo su voluntad. Tú eres el único digno de continuar con su legado, dijo desapareciendo en otro asesinato de cuervos. Naruto estaba bastante enojado con Jiraiya después de su encuentro con Itachi y Kisame. El estúpido gran sapo sabio lo había abandonado para pasar un tiempo en una casa de putas. En serio. ¿Qué demonios? ¿Qué pasaría si no pudiera huir de Kisame e Itachi? ¿O qué pasaría si alguien que no tenía una agenda alternativa fuera enviado para capturarlo de Akatsuki en lugar de Itachi? Estaría jodido ahora mismo. Por esas razones, Naruto entró al burdel, justo hasta donde estaba su sensei, quien estaba sonriendo como el pervertido que era, y lo pateó en las bolas, otra vez. Probablemente también estaba enojado con Itachi por obligarlo a tragar un cuervo, pero en realidad no podía encontrar al hermano mayor Uchiha en este momento, así que Jiraiya tuvo que hacerlo. Un Mangekyo Sharingan dotado era genial e increíble, pero ¿era realmente necesario meterlo en su garganta? ¿Qué demonios le pasó a ese cuervo de todos modos? Después de tragarlo, no pudo sentir el bulto de masa entrar en su estómago porque todavía estaba relativamente hambriento y no había desayunado debido a que la pareja de capas negras lo despertó. Además, ¿cómo se suponía que iba a obtener acceso para usar dicho Mangekyo? Estas fueron todas las preguntas que se plantearon cuando Naruto salió del burdel en busca de comida después de estar satisfecho con su obra y el dolor que le había infligido a su padrino. Unos 15 minutos más tarde, su padrino entró, cojeando, en una casa de fideos local donde compró y estaba comiendo ramen. Muy bien, mocoso, ¿por qué fue eso? Estaba pasando el mejor momento de mi vida. Jiraiya gimió. ¿Qué más? Me dejaste para ir a una casa de putas. Y luego me encontré con dos miembros de Akatsuki. Naruto casi gritó. Inmediatamente, la cara tonta y molesta del Sanin se puso seria. Cuéntame todo lo que pasó. Fueron unos 10 minutos y 5 tazones de ramen más tarde que Naruto terminó su historia. Jiraiya estaba tratando de comprender toda esta información. No esperaba esto. Pero al menos, ahora tenemos un espía adentro. ¿Y qué fue eso de plantar un Mangekyo Sharingan dentro de ti? Sí. Aparentemente, me metió a un tipo llamado Mangekyo de Uchiha Shisui dentro de mí. Algo sobre que yo era el único al que podía confiárselo, dijo Naruto entre sorbos de ramen. Esto llamó la atención de Jiraiya. ¿Estás seguro de que dijo el Mangekyo de Uchiha Shisui? Sí. ¿Por qué?
¿Era este tipo Shisui realmente famoso? No recuerdo haber oído mucho sobre él en ningún lado. Uchiha Shisui fue el segundo mejor Uchiha prodigio de las últimas generaciones justo detrás de Itachi, su mejor amigo. No muchos lo saben, pero el Mangekyo de Shisui fue quizás el Mangekyo más preciado que jamás haya existido. Este Mangekyo en particular poseía un genjutsu increíble conocido como Kotoamatsukami, distinguidos dioses celestiales. Este genjutsu en realidad altera los recuerdos de la víctima y los obliga a pensar que las acciones que están realizando bajo el genjutsu son propias. Los ojos de Naruto se agrandaron ante esto. Y ahora tengo a su Mangekyo al acecho en algún lugar dentro de mi cuerpo. El imbécil ni siquiera tuvo la cortesía común de decirme cómo usarlo. Simplemente forzó un cuervo en mi garganta y desapareció. Así que no sabes cómo usarlo, ¿eh? Eso apesta, murmuró Jiraiya. Te vendría bien cualquier ayuda que puedas obtener. Naruto asintió con la cabeza antes de mencionar el otro punto de consulta. ¿Y qué diablos estamos haciendo en un prostíbulo de todos modos? Ja. No lo entenderías. Los placeres de la forma femenina te eluden, mi joven aprendiz. Cállate, estúpido pervertido. No quiero escuchar esto de ti. ¿No entiendes lo que podría haber pasado si no hubiera podido huir de Akatsuki? ¿O qué hubiera pasado si no hubiera sido así? ¿Ha sido Itachi quien fue mi cazador? TCH, relájate Gaki. Saliste bien. Además, ese burdel como lo llamas también resulta ser parte de mi red de espionaje. ¿Ese burdel es parte de tu red de espionaje, eh? Preguntó Naruto con incredulidad. Jiraiya hinchó el pecho, de hecho, no importa, no quiero saber, Naruto sacudió la cabeza con disgusto. ¿Este viaje a su red de espionaje produjo alguna pista? Jiraiya se puso serio. Sí. Parece que teníamos razón. Orochimaru también está buscando a Tsunade. Mis fuentes dicen que se dirige a la ciudad de Tanzaku. Ese también es el último lugar donde se vio a Tsunade. Será mejor que comencemos allí. Un día de viaje más tarde, Jiraiya y Naruto se encontraron en el turbio pueblo de Tanzaku, un paraíso rural para apostadores y borrachos. Deberíamos encontrar un lugar para comer y luego acomodarnos antes de buscar a Tsunade, dijo Jiraiya. Naruto estuvo de acuerdo con la lógica. Por suerte, el bar en el que decidieron comer contenía dos personas de interés sentadas en un reservado en la parte trasera del bar, junto con un cerdo. La primera era una mujer de estatura promedio con cabello negro hasta los hombros y ojos negros que sostenía un cerdo chillando contra su cuerpo. Si la información de Jiraiya era correcta, esta era Shizune. La segunda mujer era bastante alta. Tenía el cabello rubio lacio atado en dos flequillos cortos que enmarcaban ambos lados de su rostro. Su característica más distinguible era su busto bastante grande que parecía gritar para que la gente lo mirara. Y no parecía tener más de 25 años. Naruto confundido miró a su padrino con ojos interrogantes. ¿No se suponía que Tsunade y él tenían la misma edad? Él pensó. Su padrino ignoró la pregunta tácita y en su lugar dejó escapar una carcajada, jajajaja. Tsuhime. A estas alturas, ya había llamado la atención de todos en el bar. Tsuhime. Ha pasado demasiado tiempo. El sapo sabio estaba absolutamente mareado de volver a ver a su compañero de equipo. El senju no compartió su emoción. Jiraiya, ¿qué quieres? Esto no puede ser bueno. He tenido suficientes reuniones por un día. Entonces, has visto a nuestro díscolo compañero de equipo, ¿verdad? ¿Qué quería? Jiraiya se deslizó en el asiento junto a Shizune y se sirvió una taza de sake. No veo cómo eso es asunto tuyo. Ahora, ¿qué quieres? No puede ser una coincidencia que los vea a ambos en un día. Entonces, escúpelo, exigió. Siempre directo al grano, ¿eh? Bueno, nuestro sensei está llegando a la cima en años y necesita que alguien lo reemplace. Se decidió que serías el mejor para el puesto de Hokage, declaró Jiraiya. En ese momento, Naruto se había dirigido a su puesto. Absolutamente no. ¿Quién diablos querría ese trabajo? Solo los idiotas toman ese trabajo. ¿Proteger la aldea? Todos los que lo toman mueren prematuramente y en vano.
La última parte llamó la atención de Naruto. ¿Qué acabas de decir? Gruñó. ¿Quién es el chorro de todos modos, Jiraiya? Tsunade lo ignoró por completo. Este es Uzumaki Naruto. Es mi nuevo aprendiz, sonrió Jiraiya. Va a ser mi mejor aprendiz hasta ahora. Ja. Eso es lo que dijiste sobre el último. Y mira lo que le pasó. Tomó el asiento de Hokage y murió cuando tenía 25 años. Patético. Tsunade dijo completamente indiferente a la reacción de Naruto. Simplemente levantó su jarra de sake para verterlo en su taza, solo para encontrar su taza aplastada por un puño. ¿Qué fue eso para ti, mocoso? Y estaba ese famoso temperamento por el que Tsunade era conocido. No me importa lo que pienses de la aldea. Y no podría importarme menos lo que pienses sobre el asiento del Hokage. Pero no me quedaré de brazos cruzados y dejaré que te burles del sacrificio de mi padre. Oh, ¿y qué vas a hacer al respecto? Ella se burló. Vamos a llevar esto afuera, dijo Naruto caminando hacia la puerta. TSK, está bien. Supongo que es hora de que alguien te inculque un poco de respeto, Tsunade lo siguió. Shizune, que había estado callada todo el tiempo, habló. Jiraiya-sama, ¿no vas a detener esto? Tu aprendiz va a salir gravemente herido. Preguntó suplicando ayuda. Jiraiya negó con la cabeza. Veamos a dónde va esto, dijo levantándose. Estás fuera de tu liga, chico. No tienes idea de contra quién estás peleando, dijo Tsunade. Sé exactamente lo que estoy haciendo, vieja bruja. Una marca de tic apareció en la cabeza de la princesa Senju. Parecía a punto de estallar hasta que respiró hondo unas cuantas veces. Calmándose, simplemente levantó un dedo. Un dedo. Eso es todo lo que necesitaré para ganarte un poco de respeto, dijo Tsunade. Y si gano, me quedo con todo tu dinero. Lo que sea. Tu pérdida, a Naruto no le importaba particularmente su exceso de confianza. Iba a demostrarle que subestimarlo traería terribles consecuencias. Y con eso, usó Shunpo Flash Step para ponerse detrás de la mujer Sunny. Atrapada con la guardia baja, apenas pudo detener una patada dirigida a su flanco derecho con el antebrazo. Luego sacó el único dedo que le había señalado en un intento de sacudirlo como si fuera un insecto molesto. Con ese dedo, pudo enviarlo volando varios pies hacia atrás. Parecía que Naruto no estaba listo para luchar contra un Sannin. No obstante, Tsunade quedó impresionado con sus habilidades. Eres un chico bastante rápido. ¿Qué eres, un Jonin? No. Soy un Chunin recién ascendido, dijo Naruto desde su lugar en el suelo. Eres bastante fuerte para alguien de tu edad, pero tu arrogancia te matará algún día. No estás listo para pelear con alguien de mi nivel, así que ríndete. Sé que no estoy listo para pelear contra alguien como tú o el sabio pervertido, pero no voy a dejar que manches los nombres de los Hokages. ¿Por qué? ¿Quieres el título tú mismo? Tsunade se burló. Para su sorpresa, Naruto negó con la cabeza, no. No quiero el título. Solo respeto a las personas que lo han tenido. Tú, más que nadie, deberías entenderlo. Tu abuelo y tu tío abuelo trajeron la paz a la Tierra del Fuego al construyendo Konoha. Luego está tu propio sensei. Él te entrenó. Te enseñó. Él mantuvo fuerte a Konoha durante dos guerras mundiales Shinobi. Naruto gritó antes de calmarse y habló sobre el último de los cuatro grandes Hokages. Y luego está mi propio padre. Amaba a mi madre. Amaba a Konoha. Y me amaba a mí. Murió protegiendo todas las cosas en el mundo que amaba. No me quedaré aquí y dejaré que llames tonto a su sacrificio. Naruto gruñó esa última parte. No sabes nada de lo que he tratado, chico. Tsunade replicó. Perdí todo lo que me importaba en ese pueblo. Soy el último de mi clan. Perdí a mi hermano. Perdí a mi amante. No queda nada para mí allí. No queda nada para ti allí, así que decides que está bien beber y jugar tu vida y tus penas. No es así, Tsunade. En lugar de burlarte de sus logros y ahogar tus penas, deberías estar haciendo algo para honrar a tu familia y seres queridos. Sé más sobre los sacrificios hechos por el bien de Konoha que cualquier otra persona. Después de todo, mi nombre significa literalmente el poder del sacrificio humano, declaró Naruto.
Los ojos de Tsunade se abrieron. ¿Quieres decir que eres? Sí, lo soy, la interrumpió Naruto. Sabes que tengo más razones que nadie para odiar a Konoha por haber sido rechazada toda mi vida, pero ¿qué lograría eso? Absolutamente nada. En cambio, elijo superar el odio y la ignorancia. Elijo continuar viviendo con la esperanza de mis padres viven dentro de mí. Y elijo fortalecerme para que algún día pueda proteger a mis seres queridos, como lo hicieron mis padres en sus últimos momentos. Durante varios momentos, nadie habló. No todos los días alguien hablaba con tanta pasión sobre sus metas en la vida. Jiraiya. Deberíamos irnos. Es una causa perdida. Si va a seguir pensando en su pasado, entonces dejémosla. Voy a volver a la habitación del hotel, declaró Naruto mientras salía de su posición de combate y se alejó como un rayo hacia su habitación de hotel. 2 horas después, Jiraiya encontró a Tsunade sola en la misma cabina del bar en la que la había encontrado antes. Sus ojos estaban rojos por las lágrimas no derramadas. Parecía que la palabra de Naruto dio en el blanco. Espero que no te moleste la compañía, Tsuhime, dijo trayendo una jarra de sake. Tenemos mucho de qué hablar. ¿Por dónde quieres empezar? ¿Quién es el niño? Ya no hay mucha gente con el nombre de Uzumaki, Tsunade se desvaneció. Bueno, como lo dijo tan elocuentemente, su padre es el cuarto, dijo Jiraiya con total naturalidad. Tsunade entrecerró los ojos, dijiste que su apellido era Uzumaki. De su madre, Uzumaki Kushina. Una leve sonrisa apareció en el rostro de la princesa Senju. La recuerdo. Solía ser una marimacho. Tenía un temperamento terrible golpeando a todos los chicos que se burlaban de ella. Su hijo es diferente, tiene lo mejor tanto de su madre como de su padre. En su mayor parte, es tranquilo y calculador como su padre, pero de vez en cuando tiene un temperamento temible como el de su madre. Incluso heredó muchas de sus habilidades. Parece fuerte, pero eso no siempre es suficiente en el mundo shinobi, dijo con nostalgia. No. Naruto es diferente. Va a cambiar el mundo. Puedo sentirlo. Es el hijo de la profecía, dijo el sabio sapo sin dudarlo. Tsunade levantó una ceja ante eso, ¿qué te hace estar tan seguro de que este aprendiz no seguirá el camino de su padre? No lo sé. Llámalo una intuición, pero el niño tiene un potencial ilimitado. 3 afinidades elementales, chakra ilimitado y el impulso para volverse más fuerte. ¿Qué demonios? Eso suena ridículo. Sé que ser un Jinchuriki le da acceso a enormes cantidades de chakra, pero 3 afinidades elementales. Eso es 1 en 1 millón. Incluso 1000 millones. Jiraiya se rió entre dientes, sí, bueno, él los tiene. Viento y relámpagos de su padre y agua de su madre. Pero eso todavía no tiene sentido. Claro que las afinidades elementales generalmente se transmiten de padres a hijos, pero no debería haber forma de que él heredase los 3. 1 o 2 de las afinidades deberían haber dominado a las otras y ganado. ¿Qué quieres decir? Preguntó Jiraiya. Las afinidades elementales se transmiten genéticamente. Es por eso que ves que ciertos clanes o incluso pueblos están más inclinados a cierta afinidad. Cuando se reproducen padres de diferentes afinidades elementales, una de las afinidades elementales se convertirá en el rasgo dominante y las otras se volverán recesivas. Rasgos y no aparecen físicamente. Las únicas excepciones son los límites de la línea de sangre elemental como elemento hielo, elemento lava o elemento madera. Tener 3 afinidades elementales sin una línea de sangre es inaudito. Eso tiene sentido. La afinidad de Naruto por el viento es mucho más fuerte que su afinidad por el rayo o el agua. Tal vez, todo esto sucedió porque él tiene una especie de línea de sangre. ¿Crees que el Kyuubi tuvo algo que ver con eso? Tsunade cuestionó. Jiraiya miró a su alrededor para asegurarse de que nadie estaba escuchando su conversación, esto es en realidad un secreto de clase S, pero cuando Naruto entró en contacto directo con el Kyuubi por primera vez, el Kyuubi comenzó a bombear mucho más de su chakra en el cuerpo de Naruto. Fusionándose con el propio chakra de Naruto en el proceso. Uno de los efectos secundarios de esto es que Naruto ha despertado la capacidad de usar el elemento Jin. Jin Relase. Eso es absurdo. Tsunade gritó.
Sí. Y cuando obtenga el control suficiente del chakra del Kyubi y del suyo propio, también podrá usar la liberación Yang. Tsunade parecía positivamente sorprendida. No fue difícil averiguar por qué. Se enorgullecía de su conocimiento médico y de que alguien viniera y destrozara sus nociones anteriores. Después de unos momentos, se recobró. ¿No vas a decirme que él también puede usar liberación Yin Yang, verdad? Ella bromeó. No. El Kyubi dijo que necesitaría el Rinnegan para usar la liberación Yin Yang, dijo Jiraiya con una mirada de dolor en su rostro. Ese dojutsu en particular siempre le traía recuerdos desagradables. Otro estudiante que había perdido. Es muy probable que tal infusión de Bijū Chakra podría haber proporcionado los estímulos necesarios para hacer que esas afinidades elementales recesivas aparecieran físicamente. Quién sabe, incluso podría desarrollar un límite de línea de sangre elemental en el futuro, reflexionó Tsunade. Tal vez pueda superar a tu abuelo o algún día, Tsuhime, sonrió Jiraiya. PSH, el hecho de que tenga todas estas cosas a su favor no significa que vaya a llegar tan lejos. Hashirama Ohirisan fue el shinobi más fuerte que jamás haya existido. El hecho de que tenga algunas ventajas no significa que vaya a ser en cualquier lugar tan fuerte como mi abuelo, se burló el Senju. Jiraiya se puso serio ante esto, hay algo que necesito hablarte sobre Tsuhime. Sabemos lo que Orochimaru quiere de ti. Y por lo que hizo recientemente en Konoha, creo que sé lo que te ofreció. ¿Qué le hizo al pueblo? No sé si sabes esto, pero el compañero de equipo descarriado es el líder de una nueva aldea shinobi, Oto. También pudo manipular a Suna para que lanzara una doble invasión a la aldea. Gracias a mi estudiante y a la información oportuna, pudieron escapar de la invasión con muy pocas pérdidas. Pero hubo consecuencias. ¿Qué pasó? Siendo la serpiente que es, Orochimaru podría dejar pasar la oportunidad de eliminar a Sensei para siempre. Para lograr ese objetivo, usó el jutsu de tu tío abuelo, el Edo Tensei, para tratar de revivir tanto a tu tío abuelo como a tu abuelo para terminar el trabajo. ¿Qué? Ese bastardo. Tsunade gritó saltando de su asiento. Relájate, Ime. Me encargué de eso. Investigué el jutsu de tu tío abuelo. Para que el usuario obtenga el control total de los cadáveres revividos, necesita una etiqueta de sellado especial para atar los cuerpos al usuario. Pude llegar a los sacrificios sin la serpiente, se dieron cuenta demasiado tarde. Como resultado, Orochimaru terminó reviviendo a su familia con ellos fuera de su control, sonrió Jiraiya muy feliz de haber superado a su ex compañero de equipo. Ya veo, el hecho de que parte de su familia estuviera viva de nuevo trajo a la superficie muchos sentimientos latentes en Tsunade. Sé que has perdido mucho, Tsunade. Pero eso no significa que puedas seguir huyendo de tu pasado para siempre. Eso no significa que puedas seguir pensando lo peor de todos los que conoces. Puedes seguir bebiendo y apostando lejos de todo el dolor, Jiraiya soltó una risa sincera. ¿Me mirarías? Estoy empezando a sonar como ese mocoso, pero el hecho es que necesitas encontrar un cierre, Ime, y comienza con lo que Orochimaru te ofreció para curar su próximo recipiente. Naruto realmente estaba empezando a arrepentirse de haber venido a esta misión de recuperación. Primero, Uchiha Itachi y Shigaki Kisame de Akatsuki lo visitan en su habitación de hotel. Y luego, esta mañana, la asistente de Tsunade, Shizune, lo despierta con un Jiraiya totalmente destrozado. Para ser un maestro de espías, a veces se dejaba llevar. Naruto también notó que había un rastro bastante grande de sangre seca que salía de la nariz de Sapo Sabio. Ya fuera porque alguien decidió romperse la nariz, o porque se dejó inconsciente con otra fantasía pervertida, no quería saber, probablemente ambos conocían al hombre. Así que, no te ves muy bien, comentó Naruto a su padrino. Cállate, mocoso, ¿no ves que no estoy de humor para tu charla inteligente en este momento? El Sanin gimió cuando le resultó difícil incluso hablar sin tener que lidiar con su mala resaca. ¿Qué pasó? ¿Y dónde está Tsunade? Y aquí estaba Naruto, 20 minutos después, de pie frente a los tres Sanin.
Orochimaru estaba de pie junto a Kabuto de los exámenes de Chunin y un adolescente mayor con piel pálida y dos puntos en la frente, el Kaguya que iba al siguiente cuerpo de Snake Sani. Al lado de Naruto estaba el resaca y drogado Jiraiya. Todavía estaba sintiendo los efectos del alcohol y cualquier droga que Tsunade le hubiera dado. Pero se sentía un poco mejor desde que Shizune le había dado un antídoto que poco a poco estaba haciendo su trabajo. Y hablando de Shizune, ella estaba arrodillada junto a su maestro, quien parecía estar en estado de shock. Aparentemente, después de drogar e indisponer a Jiraiya, Tsunade intentó terminar el negocio con su compañero de equipo descarriado solo noqueando a su estudiante también. Ese plan obviamente fracasó ya que ella estaba en el suelo sufriendo un ataque de pánico porque tenía algo de sangre en las manos. Parecía que el mejor médico del mundo tenía un caso muy grave de hemofobia. Bueno, todo el equipo está de nuevo juntos después de todo este tiempo, ¡qué delicia!, se burló Orochimaru. Y trajiste un invitado. Dijo gesticulando salvajemente hacia mí. ¿Sabes, Naruto-kun? Estoy muy interesado en cómo pudiste volverte tan fuerte en tan poco tiempo. Quiero decir que no eras más que un genin débil sin una pizca de talento y ahora eres el héroe de la aldea. Dijo arrastrando las palabras. El sello que te puse debería haberte debilitado mucho, pero sucedió lo contrario y todavía tengo que entender por qué. Creo que disfrutaré experimentando contigo. Naruto se estremeció. Si este pedófilo iba a tratar de hacerlo enojar, entonces dos podrían jugar ese juego. Lo siento, amigo. Prefiero no convertirme en uno de tus experimentos. Tienes un interés poco natural en los chicos más jóvenes y sus cuerpos. Lo digo en serio, le diste un chupetón a mi compañero de equipo de 12 años. Un puto Ikei. Quiero decir, sé que haces algunas cosas bastante terribles en tu vida. Experimentaste con personas. Abandonaste tu pueblo. E intentaste destruir tu pueblo. Pero perseguir a niños pequeños, eso es un punto bajo totalmente nuevo. Lloró Naruto. La joven rubia estaba bastante feliz de ver que la cara de Snake Sanin se volvía amarga. Parecía que estaba a punto de explotar de ira por un segundo. Pero al ser un ninja con décadas de experiencia, Orochimaru pudo calmarse rápidamente después de decir, veo que no eres el mismo idiota hiperactivo con el que luché en el bosque de la muerte. Al principio, quería capturarte y experimentar en ti para averiguar por qué mi sello no funcionó. Pero ahora que veo que eres simplemente una molestia que necesita ser eliminada. A Naruto no le gustó que lo llamaran una molestia e iba a responder antes de que Jiraiya decidiera intervenir colocando una mano en su hombro. Relájate, chico. Mi compañero de equipo siempre ha sido conocido por su arrogancia y francamente desestimar a los demás. Solo déjalo pasar, obtendrá lo que se merece. Yo me ocuparé de él mientras tú te ocupas de sus traseros. Bueno. Jiraiya bromeó. Siempre se sentía bien reírse un poco a expensas de su ex compañero de equipo. Incluso Naruto tuvo que sonreír ante esa última línea. Está bien, he estado ansioso por pelear de todos modos. También podría desquitarme con ellos. Con eso, Jiraiya y Orochimaru se movieron para llevar su pelea a otra parte, dejando al emocionado Naruto, la preocupada Shizune, la aún catatónica Tsunade, la tranquila Kaguya y el traidor Kabuto. Shizune, quiero que mantengas ocupada a la Kaguya para que yo pueda proteger a la anciana. Yo me encargaré de los cuatro ojos. Esto sacó a Tsunade de su estupor, no puedes decir eso en serio. El chico de las gafas es probablemente un jonin de élite al nivel de Kakashi. Kabuto decidió que ahora era el mejor momento para hablar. ¿Sabes que debes escucharla, Naruto-kun? Sé todo sobre tu técnica Shunpo que te permite moverte a velocidades increíbles y tu poderosa manipulación del viento. Pero eso no será suficiente. Contra nosotros dos. Entonces, ese es el grado de conocimiento que tienen sobre mí. Creo que puedo ganar esto si saco las cadenas, pensó Naruto para sí mismo. Shizune miró a Naruto con preocupación. Estaré bien. Solo mantén ocupado a Kaguya y yo me ocuparé del traidor. Con eso,
Shizune y Kimimaro salieron del escenario por la izquierda. Deja de intentar ser un héroe. Si te quedas aquí, te matarán. Tsunade gritó. Sin embargo, Naruto mantuvo la calma. Sin siquiera mirar a la mujer Sanin, habló. Sabes, tú y yo en realidad somos muy similares. El pueblo del que ambos somos nos ha causado un gran dolor al quitarnos a nuestros seres queridos. Pero, ¿sabes cuál es la diferencia entre nosotros dos? Decidiste dejar que los sueños de tus seres queridos mueran con ellos. Pero yo, en cambio, he mantenido vivos los sueños de mis padres y los cumpliré, dijo la rubia con absoluta convicción. Los ojos de Tsunade se abrieron ante las palabras de su compañera rubia. Kabuto burlonamente aplaudió, ¡qué discurso tan conmovedor! Casi me haces derramar una lágrima. El ninja médico se limpió una lágrima falsa para lograr un efecto dramático. Dime, Naruto-kun. ¿Quiénes eran tus padres? Parece que los tienes en gran estima, pero la última vez que lo comprobé, eras un huérfano sin clan. No podrían haber sido muy buenos ninjas ya que murieron luchando contra los criatura ahora sellada dentro de ti. No deberías mencionar a los padres de alguien, Kabuto. Podría ser peligroso para tu salud, amenazó Naruto. Y con eso, Naruto se fue en un instante. Inmediatamente, Kabuto saltó fuera del camino de una de las rápidas patadas de Naruto y preparó sus chakra scalpels. Con cuidado de no dejar que los escalpelos de chakra golpearan su piel desnuda, Naruto resolvió solo tratar de golpear a Kabuto sin estar en el rango de daño de esos escalpelos. Kabuto vio lo que estaba haciendo Naruto y cambió su enfoque y apuntó al esternón desprotegido de Naruto. Antes de que pudiera conectarse, Naruto se alejó. Estoy muy impresionado, Naruto-kun. Eres tan rápido como dicen que eres kamikaze. Tanto es así que incluso puedo darte un buen golpe. Pero tu problema es que no puedes aterrizar. Un buen golpe para mí siempre que esté en buena forma y me mantenga a la defensiva con mis chakra scalpels. De lo contrario, te arriesgarías a sufrir un daño importante. Como tal, parece que estamos en un callejón sin salida. Desafortunadamente, Kabuto, te equivocas en eso. Oh, ¿y exactamente cómo me equivoqué en mi evaluación? ¿Recuerdas lo que dije sobre lo peligroso que era burlarse de los padres de alguien? Preguntó Naruto. Bueno, es por eso. Gritó Naruto. Inton. Rokuchin lanzamiento Jin. Cadenas vinculantes golpeando sus manos en la tierra debajo de él, Naruto fue capaz de atrapar a Kabuto con la guardia baja cuando varias cadenas grandes con púas negras surgieron del suelo debajo de él, cada una apuntando a un apéndice diferente. Pero no pudo escapar de todos ellos ya que una última cadena pudo envolver su tobillo derecho. Con un ruido sordo, la cadena arrastró a Kabuto de vuelta al suelo. Dime Kabuto. ¿Sabes cuál es el castigo para los traidores que se vuelven contra su pueblo? Preguntó Naruto mientras convocaba a un clon de las sombras a su lado. En lugar de responder, Kabuto trató de usar sus escalpelos para destruir las cadenas, pero no se romperían tan fácilmente. Definitivamente había algo diferente en estas cadenas. Ante la negativa de Kabuto a responderle, Naruto continuó hablando. Sin respuesta. Lástima. El castigo por traición es la muerte. Tomaste la decisión equivocada cuando decidiste ayudar a los planes de Snake Pedopile para dañar a la aldea y a mis amigos. Naruto le tendió una mano a su clon de sombra. Si Orochimaru quería probar y experimentar con él, entonces iba a experimentar su Inton. Rasengan elemento Jin. Rasengan en el segundo al mando de la serpiente. Era hora de ver qué podía hacer este jutsu con el cuerpo humano. Por primera vez en su vida, Kabuto tenía miedo, mucho miedo. La cantidad de chakra denso que se estaba formando alrededor de la mano de la joven rubia no era una buena noticia. El color rojo sangre de la esfera no lo hizo sentir mejor. No había forma de que pudiera escapar de la cadena a tiempo. Kabuto no fue el único en notar el jutsu. No puede ser, dijo Tsunade con asombro. Fue asombroso que alguien de su edad pudiera perfeccionar ese jutsu. Tal vez su sueño de ser el shinobi más fuerte de todos los tiempos no era tan descabellado. Entonces, ¿va a probar ese Rasengan en el traidor, eh? Pensó Jiraiya.
Él, como Naruto, estaba interesado en ver el poder del Jinribis Rasengan. Orochimaru, sin embargo, no estaba dispuesto a dejar que su segundo al mando fuera un muñeco de prueba para ese jutsu. Pensar que ese mocoso había logrado dominar un jutsu que ni siquiera podía dominar. Ese simple hecho solo hablaba del potencial dolor en el trasero que la joven rubia sería para sus planes si sobrevivía a este día. Decidiéndose, primero regurgitó una katana larga y negra, la Kusanagi no Tsurugi, la espada larga de hierba, y se lanzó hacia el joven rubio antes de que el chico pudiera completar el jutsu. Los sentidos de Naruto se dieron cuenta del peligro que se aproximaba en la forma de la serpiente Sanin y una katana que sobresalía de su boca. Y pensé que este tipo no podía ser más raro. Si cree que eso me va a intimidar, entonces tiene otra cosa por venir. Naruto pensó para sí mismo mientras preparaba un contraataque. Naruto. ¡Cuidado! Tsunade gritó. ¡Corre, Gaki! Gritó Jiraiya. Ambos Sanin sintieron que sus corazones dieron un vuelco cuando vieron a Naruto completar su Rasengan y comenzar a correr hacia Orochimaru. Todo el campo de batalla pareció ralentizarse mientras los espectadores observaban cómo Naruto y Orochimaru se acercaban más y más. Justo cuando los dos estaban a punto de chocar, Naruto apuntó su Rasengan hacia el estómago de Orochimaru. Al hacerlo, Orochimaru pudo apuñalar a Kusanagi en el cuello de Naruto. Orochimaru esperaba que el jutsu de Naruto se disipara inmediatamente. Por lo que Orochimaru entendió sobre el Rasengan, requería el máximo control de chakra en todo momento. Seguramente, una espada en el cuello causaría una caída momentánea en el control, ¿no es así? Desafortunadamente para él, Naruto no perdió el control y golpeó el Inton Rasengan justo en su estómago. Con su trabajo hecho, Naruto se disipó para revelar que, de hecho, era un Inton Kage Bushin lanzamiento Jin Shadow Clone. La explosión resultante del Inton Rasengan fue atronadora. La sangre brotó por todas partes. La Grass Long de Sword voló por el aire hacia Naruto. Y el desorden destrozado de masa corporal que quedaba de lo que solía llamarse Orochimaru fue enviado en la dirección opuesta. Después de que el humo se disipó, la serpiente Sanin se veía negra y carbonizada. Le faltaban ambas piernas, la mitad de su brazo derecho y varios órganos internos, si la cantidad de sangre y el enorme agujero en el esternón eran una señal. Todos vieron en estado de shock como Orochimaru resollaba, luchaba por respirar y tosía grandes cantidades de sangre. Fue la leal Kaguya de Orochimaru la que entró en acción primero. Orochimaru-sama. Cuando el pálido adolescente corrió hacia su amo, una mano salió disparada de la boca de Orochimaru. Y luego otro. Y luego una cabeza asomó. Con la ayuda de Kimimaro, Orochimaru pudo liberarse de su piel. PSH, me imagino, la estúpida serpiente no moriría, comentó Naruto. Al escuchar el sonido de las cadenas detrás de él, Naruto se dio cuenta de que Kabuto finalmente había logrado liberarse de su chakra chai. Inmediatamente, el traidor corrió hacia su maestro para evaluar el daño que había hecho el Rasengan. Pequeño mocoso. Orochimaru continuó tosiendo sangre. Naruto sonrió mientras caminaba hacia la hoja caída de Kusanagi y la recogía, ¿sabes? Siempre quise aprender algo de Kenjutsu eventualmente. Es bastante generoso de tu parte darme una buena razón para comenzar a aprender. El traidor Sanin no quería nada más que destrozar al engreído joven rubio, pero en su condición actual, simplemente no era posible. Había cometido el error de subestimar al niño y ahora estaba pagando el precio. Iba a tener que abandonar sus planes con Tsunade y su preciada espada. Esto no ha terminado. Te atraparé por esto. Orochimaru siseó mientras él, Kimimaro y Kabuto se hundían en el suelo y desaparecían. Mientras Naruto continuaba estudiando su nueva espada, Jiraiya Shunsine se acercó a su alumno y lo golpeó en la cabeza. ¿Qué diablos fue ese Gaki? Casi me das un infarto. Oye. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Sabía que él seguiría subestimándome, así que si usaba el Kawarin y reemplazo de cuerpo con un Inton Kage Bushin, él no se daría cuenta. La lógica de Naruto no impidió que Jiraiya lo golpeara en la nuca nuevamente. Ese fue un movimiento valiente, chico. Pero la próxima vez, no me asustes así.
No es bueno para mi corazón ver a Orochimaru apuñalarte en la garganta con su espada. Shizune y Tsunade luego se acercaron a la pareja. Lo más notable fue que Tsunade ya no tenía ataques debido a la sangre en su mano. Tsunade-sama, tu mano, ¿estás bien? Shizune preguntó preocupada por su mentor. Tsunade estudió su mano y no se inmutó. Y por primera vez en mucho tiempo, la princesa Senju sonrió. Sí, Shizune. Estoy bien. Oye, mocoso. Naruto y Jiraiya se volvieron hacia Tsunade. ¿Sí? Quería que supieras que fue un movimiento bastante tonto atacar a un Sanin de esa manera. Simplemente tuviste suerte porque la serpiente era demasiado confiada y arrogante para su propio bien. Si te hubieras enfrentado a Jiraiya o a mí, lo harías. Ha sido destruido. La ceja de Naruto se movió un poco. Y también, tenías razón. No debí burlarme de los sueños de Dan Inawaki después de su muerte. Debí mantener esos sueños fuertes. Así que, gracias. El rostro de Naruto se suavizó de inmediato. De nada, Ba-chan. De repente, una intención asesina más demoníaca que el Kyuubi inundó su entorno, ¿cómo me acabas de llamar? Tsunade gritó y su rostro se contrajo para mostrar toda su furia. Jiraiya simplemente le dio una palmada en la cara. Justo cuando acababan de deshacerse de un dolor de cabeza, su aprendiz tuvo que ir y mencionar la edad de Tsunade. Bueno, en el lado positivo, lo peor probablemente había pasado y ahora todos podían regresar a Konoha en paz. Tal vez ahora podría echar un vistazo a Tsunade. Mejor aún, podría echar un vistazo a Tsunade mientras ella estaba en las aguas termales con otras chicas. ¡Ay, las posibilidades!